Imelda del Carmen Esperanza de Torres es licenciada en enfermería. Nació en Santa Elena, Usulután, y actualmente vive en la ciudad de San Miguel, El Salvador. Su primera formación académica fue como tecnóloga en enfermería en el periodo de 1997 al 2000. Posteriormente estudió la licenciatura en enfermería y entre el 2014 y 2018 obtuvo una maestría en docencia universitaria. Durante su trayectoria se ha destacado en el área de la docencia en enfermería. Desde el 2001 hasta la fecha ha trabajado como docente en instituciones de educación superior que forman profesionales de enfermería. Pero además ha incursionado en el área de la investigación, lo que le ha permitido participar como ponente de investigación en el Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería, realizado en Ecuador, Brasil, Miami, Florida, Uruguay, Colombia, México, Perú y Cuba, desde el 2008 al 2018. En su trayectoria se ha interesado en el fortalecimiento de la educación en enfermería. Es por ello que actualmente está trabajando en un proyecto sobre el diseño de simuladores virtuales para la práctica del cuidado de enfermería en asocio con investigadores del área de tecnología y salud de la Universidad Gerardo Barrios y la Universidad Católica de El Salvador. La recibimos con un fuerte aplauso. Todos muy buenos días, gracias por el espacio que nos dan para compartir con ustedes el trabajo que estamos haciendo en cada una de las facultades. Yo pues voy a tener el gusto de compartir resultados preliminares, ¿verdad? Porque todavía no está finalizada la investigación, pero ya está avanzada. Y le hemos titulado Salvando Vidas Virtuales. Ustedes no tienen idea de cuánto la virtualidad puede fortalecer la formación en enfermería. Cuando yo empecé a formarme como tecnóloga, en ese tiempo era la transición de las escuelas nacionales a las escuelas privadas de enfermería. Y en la escuela solo teníamos un maniquí, que se llamaba Rebeca, por cierto. Y era todóloga, porque servía para todo lo que era posible, porque para lo que no era útil, quedaba solo en la imaginación de nosotros como estudiantes. Y eso lo teníamos que enfrentar cuando ya llegábamos a la práctica clínica, a un hospital o a una unidad de salud, donde teníamos que enfrentarnos con un paciente real. Y esa era una situación traumática porque estábamos llenas de emociones, así como estoy ahorita, por cierto. Ansiedad, nervios, inseguridad, ¿verdad? Porque estábamos frente a un paciente real, canalizar una vena por primera vez y que no lo habíamos hecho nunca antes y era un paciente real. Entonces, la responsabilidad que caía sobre nosotros era muy grande. Ahora, gracias al avance de la tecnología, contamos con herramientas que pueden apoyar el proceso de formación, dando la oportunidad al estudiante de hacer simulaciones lo más real posible antes de irse a enfrentar a ese paciente real. Porque no es lo mismo que se nos muera un paciente virtual a que se nos muera un paciente real, ¿verdad? Entonces, por esa situación es que nosotros decidimos realizar una investigación aplicada en relación al diseño de simuladores virtuales para la práctica del cuidado de enfermería. Ahora, no lo podíamos hacer solas. En el área de la salud, necesitábamos los expertos para que nos apoyaran en la creación de esos simuladores. Y ahí fue donde nos integramos con la Facultad de Tecnología, ¿verdad? Y nos integramos un equipo de docentes investigadores formado por profesionales de enfermería y de tecnología para poder desarrollar esa investigación aplicada con el propósito de crear simuladores virtuales de la práctica del cuidado de enfermería y así poder fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes con ese enfoque, con ese modelo de competencias. ¿Por qué
decidimos trabajar estos simuladores. Como ustedes saben, la formación de enfermería tiene un componente teórico, pero también un componente práctico bastante fuerte, porque se requiere del desarrollo de habilidades y destrezas. Entonces no nos podemos quedar solo con el nivel cognitivo, tenemos que desarrollar esas habilidades. Entonces, en ese sentido, los campos de práctica como hospitales y unidades de salud nos abren las puertas para que los estudiantes puedan ir a aplicar ese conocimiento teórico, pero eso de alguna manera implica un riesgo tanto para el usuario como para el paciente, para el estudiante, porque si el usuario sufre un daño, el estudiante va a ser demandado por ese daño, ¿verdad? Entonces, por eso decidimos hacer estos simuladores, porque debido a ese riesgo hay áreas donde no se les permite a los estudiantes hacer práctica. Por ejemplo, la unidad de cuidados intensivos y las áreas neonatales o unidades de cuidados intensivos neonatales por el tipo de paciente que se atiende. En ese sentido fue que nosotros nos enfocamos en diseñar dos modelos. Uno que es de un paciente que está en una unidad de cuidados intensivos con traumatismo cráneoencefálico y otro que es sobre reanimación neonatal. Estos son los objetivos que nosotros nos planteamos dentro de la investigación, en general y los específicos. Ahora bien, ¿qué son los simuladores? Creo que para ustedes esto ya es conocido. Los simuladores virtuales son programas o software que representan una situación real, pero de manera virtual. En el caso de salud, son casos clínicos o situaciones clínicas las que se representan para que el estudiante pueda desarrollar habilidades cognitivas, psicomotrices, actitudinales. ¿Por qué? Porque estos modelos son de alta fidelidad, ya que hacen una simulación lo más real posible. Si el estudiante hace una acción, el simulador va a tener una reacción, hasta el punto de que puede morir si la acción no se hace de manera correcta. La metodología que utilizamos era una investigación aplicada, porque ahí estamos a base de ensayo-error, ¿verdad? Hasta que hemos llegado a tener ya un producto. Es experimental, la parte técnica la están trabajando los ingenieros en sistema y la parte del diseño de la de los casos clínicos la hemos hecho los del área de enfermería. El estudio lo hemos planteado en tres fases, ahorita estamos en la fase 2. En la fase 1 fue donde hicimos toda la revisión para poder crear los casos clínicos y también se hicieron visitas técnicas a las unidades de cuidados intensivos donde nos acompañaron los expertos en el área de tecnología para que ellos pudieran tener una idea clara de cómo era el ambiente que tenían que representar de manera virtual. En la fase 2 ya se empezó la parte de programación, se está trabajando con C#, la parte de programación y el modelado en 3D en Unity y Blender. Ahorita estamos trabajando ya en el manual del usuario para luego capacitar a los docentes y pasar a la tercera fase, donde ya vamos a hacer la prueba piloto con los estudiantes para evaluar la usabilidad del software. Ahí tenemos parte de los resultados que tenemos. Este es el simulador virtual del adulto en una unidad de cuidados intensivos. Este es el de neonatos. Ahí están los casos, están algunas capturas de pantalla. Y tenemos ahí parte de las conclusiones preliminares de nuestro estudio, que como podemos ver, es posible contar con este tipo de herramientas para fortalecer el proceso de formación y reduciendo los costos, porque ustedes saben que este tipo de software es muy caro. Anda entre 5.000 a 10.000 dólares y nosotros lo estamos trabajando con los recursos que tenemos en la universidad. Y pues ahí también tenemos algunas de las recomendaciones, pues continuar con la tercera fase, que es la que tenemos pendiente, ¿verdad? Y además mejorar la parte de animación en los diseños que se han hecho hasta ahorita. Y que pues se aproveche este recurso en las instituciones de educación para la formación de los profesionales de enfermería.
ahí algunas de las referencias que hemos consultado. Gracias por su atención. Muy bien, continuamos con nuestra segunda investigadora. Conozcamos su semblanza. Nuria Yamilet Luna Laínez, de 31 años de edad, es migueleña de nacimiento, hija, hermana y tía amorosa. Estudió ingeniería industrial por su afán de descubrir el mundo de la organización, planeación, dirección y control. También se adentró en el mundo de la pedagogía estudiando un máster en docencia universitaria. Trabajó en el área de aduanas en frontera, ingenio azucarero y en el área de empacado de alimentos, lo que marcó mucho su experiencia en el área de inocuidad de alimentos, reforzado por los conocimientos adquiridos en sistemas de gestión de la seguridad alimentaria, buenas prácticas de manufactura y lean manufacturing. La investigación que se presenta a continuación en coautoría con la ingeniera en agronegocios, Catherine Tatiana Vázquez, observan la creciente necesidad y tendencia a la alimentación y estilo de vida saludable, la entrada en vigencia del reglamento para los cafetines escolares, la poca oferta de un snack saludable que sea acorde a los gustos y preferencia de los niños y niñas de los distintos centros escolares, la experiencia de ambas ingenieras en la industria de alimentos y el apoyo de la Universidad Gerardo Barrios le motivó a realizar la investigación denominada Desarrollo de Snack Saludable para la Población Estudiantil de Educación Media del municipio de San Miguel. Así que recibimos con un fuerte aplauso a Nuria Yamilet Luna. Bueno, pues gracias a todos por estar esta mañana aquí. Estamos muy contentas de poder estar con ustedes compartiendo todo el trabajo y el esfuerzo que hemos realizado durante todo este tiempo. Veamos, las chucherías son deliciosas, pero en realidad ¿serán saludables? Y quiero que levanten la mano aquí a todos aquellos a quienes nos gustan las chucherías. A todos, a la mayoría. Ahí con temor el ingeniero, pero sí le gusta. Culpable, dice. Miren, en realidad, lo que nosotros tenemos son lo que se conoce internacionalmente como lo que son los snacks. Por eso nuestra investigación habla de un snack saludable. ¿Qué es un snack? Es un alimento que nosotros comemos en pequeñas porciones entre comidas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo podríamos nosotros considerar que es saludable? Cuando el aporte de este snack es beneficioso para nuestra salud, contiene menos azúcar, no contiene grandes cantidades de grasa ni de sodio. Entonces es muy importante. Ahora veamos, todos los que levantamos la mano cuando estábamos pequeños comíamos chucherías, ¿sí? Y seguimos comiendo chucherías. Aunque los papás nos dijeran, mira, te voy a dar un colón para que compres en la escuela, pero no vas a comprar churros, le decía a uno, ¿verdad? Pero uno iba y compraba siempre un churro o algo ahí. Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos dice que cuando un niño durante su infancia fue obeso o tuvo sobrepeso, es muy probable que durante su adultez siga teniendo el sobrepeso. Y esto nos acarrea a nosotros pues, enfermedades como diabetes y también enfermedades cardíacas. A nivel internacional, a nivel de Latinoamérica y del Caribe, se tiene que el 58% de las personas tenemos sobrepeso y eso equivale a 360 millones de personas. A nivel siempre de Latinoamérica y del Caribe, el 23% de personas tienen obesidad, o que esto equivale a 140 millones. ¿Cómo estamos contribuyendo en El Salvador a esa cifra? ¿Sí? El 20% de los hombres salvadoreños tienen obesidad. Y los más afectados son los niños y las niñas y las mujeres, lamentablemente. Representamos el 32% de mujeres con obesidad en nuestro país. Es una cifra realmente alarmante. Ahora, a nivel internacional, bueno, miren, estos que producen papas fritas son los culpables. No, los culpables son las familias, dice la empresa, ¿verdad? La gran industria. Es un dilema
de verdad que sí es importante, pero no es del todo importante. Porque buscar el culpable no nos va a dar la solución a esta problemática, ¿de acuerdo? Sino que propuestas como la de nuestra investigación. Entonces, en Centroamérica tenemos este estudio de comida chatarra. Y bueno, Consumidores en Acción vino y dijo, bueno, vamos a analizar en Centroamérica cómo está el mercado de las boquitas. Llegaron a una escuela, tomaron 10 productos y dijeron, bueno, los vamos a llevar al laboratorio. Cuando los llevaron al laboratorio, ¡oh, vaya sorpresa! 9 de estos 10 productos que ellos seleccionaron tienen alto contenido en grasa. ¿Quieren saber cuáles eran los churros que...? No, ya todos los conocemos. Vayan a una tienda, vean ahí, 10 de cada de los productos que ustedes vean tienen alto contenido en grasa. No es necesario que nosotros digamos aquí, en público, ¿verdad? Pero ya todos. Y a todo eso, todos aquellos que tenemos sobrinos, hijos, nietos, ¿sabemos realmente lo que están consumiendo en las escuelas? Veamos. Entonces, el Ministerio de Educación junto al Ministerio de Salud crearon el reglamento para los cafetines, que tiene como objetivo regular y controlar todos aquellos alimentos que tengan alto contenido en grasa, en sodio y en azúcar. Está bien, me parece bien. Inclusive existe esta guía para tiendas y cafetines, en los cuales ustedes, si lo revisan, le va a dar la receta para crear una pupusa de chiquilín. No sé, pero a mis sobrinitos, si yo les digo, mira, aquí les traigo pupusas de chiquilín, no creo que estén tan emocionados como que yo les lleve una pizza, ¿verdad? Entonces es de verificar bien y es de revisar. ¿Qué están haciendo otros países? A nivel internacional nosotros tenemos muchos estudios con respecto a esto, pero voy a rescatar uno, porque retomando las palabras que decía Diana, ¿cuál es el impacto que la investigación tiene realmente en la sociedad? Se elaboró en Argentina un snack en base de zanahorias descartables. O sea, los productores de zanahorias tenían tantas zanahorias que no las lograban vender y las tenían que botar. Y eso para la seguridad alimentaria es, pues, nefasto, ¿verdad? Entonces, ellos crearon un snack que utilizaba estas zanahorias. Y estas zanahorias tenían alto contenido en fibra. Y además de ayudar a la salud de las personas, estaba ayudando a las personas productoras de zanahoria que ya no quedaban con pérdidas, sino que ya tenían que ocupar toda esa zanahoria. ¿De acuerdo? ¿Qué estamos haciendo en El Salvador? Además de los estudios que ya les mencionaba, se tiene este documento de la CEPAL que nos dice que el mercado de los snacks en realidad está creciendo internacionalmente y que en El Salvador lleva una tendencia. Lo que nos dice a nosotros, bueno, por aquí nos podemos ir, por aquí podemos llegar. Y también existen estudios en desarrollo de alimentos, por ejemplo este, que es de una tesis para el desarrollo y formación de un snack libre de gluten, porque también es una tendencia que nosotros estamos viendo. Ahora bien, ¿qué hacemos una ingeniera en agronegocios y una ingeniera industrial hablando de alimentos? ¿Sí? Miren, lo primero que nosotros hicimos y lo primero que nosotros tenemos que hacer es escuchar lo que los niños quieren comer. ¿Sí? No nos podemos ir y decir, bueno, yo pienso que una pupusa de chipilín les va a gustar a los niños y que se la coman y como eso hay, eso tienen que comerse, ¿verdad? No, tenemos que escuchar lo que los niños dicen. Entonces nosotros, ni lentos ni perezosos, nos fuimos a 4 instituciones de nuestro municipio de San Miguel, como son Sor Cecilia Santillana, que queda ubicado aquí por la Colonia El Molino, la Confederación Suiza, que casi somos vecinos acá, la Gerber de Sola, que queda camino al Salitre, y también el Centro Educativo Espíritu Santo, que queda en la Colonia Pacífica. Y pues les preguntamos a los niños qué es lo que ellos quieren, qué es lo que a ellos les gusta. Y también preguntamos nosotros en los cafetines, mira, ¿y usted qué tiene aquí de vender, verdad? ¿Qué es lo que les vende a los niños? Y encontramos una gran variedad de snacks procesados, o sea, que solo los compran y los venden, y también que ellos mismos los preparan, claro. También les preguntamos a los niños, ¿cuántas veces compramos en el cafetín? Ah, miren, el 50% nos dijo, yo compro al menos una vez, en un recreo, en el primero o en el segundo. Y el 26% de los niños nos dijo que ellos compraban dos veces, lo que nos da a nosotros una apertura, porque hay una probabilidad de compra
compra o hay un deseo de compra de los niños en los cafetines. ¿Qué nos dicen los niños que les gusta más comer? Ellos compran en el cafetín bebidas, comida rápida como las pupusas y frutas. Y dentro de los resultados también que nosotros tuvimos, a los niños les encanta comer papas fritas, y eso yo lo comprobé en mis sobrinitos. Ellos no les comen tortilla, ellos quieren papas fritas. Sí. También tipos de snack como los churritos, los típicos churritos que nosotros comemos, y también golosinas y, oh vaya sorpresa, el chocolate. Sí, el chocolate nos salió de que era de los que ellos más preferían. ¿Qué sigue ahora? Nosotras vamos a establecer alianzas. Vale rescatar que esta investigación no ha terminado todavía, sino de que es una investigación que sigue en proceso. Estos son los datos preliminares y son las conclusiones preliminares que nosotros tenemos. Una vez nosotros establezcamos alianzas para poder desarrollar el snack, tenemos el Parque Tecnológico en Agroindustria, que ellos son expertos en el tema. Y después de esto nosotros vamos a tener ya el snack o las variedades de snack para ir donde los niños otra vez y decirles, miren, pruébenlo. Y ya el niño me va a decir si me gusta, no me gusta, miren, quiero que sea más dulce, quiero que sea... Pero siempre tomando en cuenta las recomendaciones del reglamento y de la normativa que establece el Ministerio de Educación junto al Ministerio de Salud. Entonces, eso nos va a dar a nosotros la oportunidad también de determinar ese snack con materiales dentro de nuestra zona. Así como pasó con la zanahoria, nosotros ahora podemos tomarlo o retomar esa experiencia y tomarlo con una fruta o con un fruto que se dé dentro de nuestra zona. Y esto estaría impactando no solo a nivel personal la salud de los niños, sino que también a nivel económico de todos estos productores de esa fruta que nosotros seleccionamos. Y podemos tener mucho. Ahora, yo les termino con una pregunta. ¿Quién quiere ir ahora por un snack? Agradezco la atención y pues dudas, comentarios o sugerencias, ahí están nuestras direcciones de correo electrónico. Muchas gracias por su atención. Continuamos con nuestra tercera investigadora. Leamos su semblanza. Marlene Navarro es graduada de Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas de la Universidad Gerardo Barrios San Miguel. Su más reciente grado obtenido en la misma universidad es la maestría en Ingeniería Web. Actualmente es docente e investigadora de la Facultad de Ciencia y Tecnología y sus campos de interés son el Internet de las Cosas, así como el modelaje y la animación 3D. Ha colaborado en la redacción y publicación de un libro de cátedra sobre Matemática Computacional 1 en el 2015 y ha desarrollado diferentes investigaciones aplicadas como la Red de Integración Laboral en el 2014, junto al ingeniero William Ventura, y la plataforma de DBA Académica en el 2017, junto a la ingeniera Gisela Espinosa. A partir del mismo año, ambas han escrito diferentes artículos enfocados a las Smart Community, los centros de datos y las diversas aplicaciones del Internet de las Cosas en El Salvador, los cuales han sido presentados en diferentes congresos y eventos a nivel nacional e internacional. Así que recibámosla con un fuerte aplauso. Vamos a iniciar con nuestro tema de investigación. Junto a la compañera ingeniera Gisela Espinosa hemos desarrollado. Nuestro tema es técnicamente centros de datos, pero en esta ocasión gracias a Daniela, que nos ha hecho ver de que tenemos que saber expresar las investigaciones que, aunque no seamos del área, todos tienen que conocer la importancia. Y en este caso nosotras la hemos denominado espacios de la información digital. El poder de concentrar información en un solo punto. Ahora, ¿cómo vamos a iniciar? Tenemos un ejemplo del Superselecto. Es una empresa que tiene más de 80 o 100 sucursales a nivel nacional. Entonces, ¿cuántas ventas
o cuánta, sí, cuánta venta diaria creen ustedes que puede hacer cada sucursal? ¿Sí? ¿Cuánta venta? Entonces, ¿cómo hace al final del día cada sucursal para poder enviar ese dato a una sede? ¿O simplemente cada quien la está manejando? Entonces, ¿cuál es la importancia del Grupo Callejas? Ellos tienen que saber qué información se está manejando, cuánta venta tienen de todos a nivel nacional, ¿sí? Porque no nos funciona solamente de uno. Ahora pensemos todos, ¿para qué puede ser utilizada esa información? En el caso que fuesen las ventas, podemos sacar mucha información, ¿sí? Entonces, ¿pero para qué podemos utilizar la información? ¿Qué información digital creen ustedes que se está moviendo? Si hablamos de ventas, ¿qué información hablamos? No sé. ¿Precios? ¿Serían números? ¿Volumen de ventas? ¿El tipo de moneda? ¿Manejo de inventario? ¿El tipo de moneda también, verdad? Porque pueden comprar unos en dólar y otros en otro tipo de moneda. Ahora, eso es información digital. Ahora, ¿dónde creemos nosotros que se está almacenando esa información? ¿Dónde creen que se almacena? En un servidor central. ¿Qué pasa si cada sucursal no tuviera un sistema y simplemente en un cuaderno llevaran las ventas? O sea, pensemos, ¿verdad? Al final, ¿qué tendría que hacer la sucursal central? Tendría que llamar por teléfono y anotar todas las ventas diarias. Es algo que tal vez se hizo así en un momento, pero que gracias a la tecnología ahora se tiene una sede central, un sistema que nos permite al final del día estar enviando esa información, y eso nos permite concentrar en un solo punto. Entonces, hasta aquí ya conocemos qué es la información digital. Ahora, ¿por qué hacemos esas preguntas? Pues queremos entrar en contexto primero. ¿Y qué instituciones están participando o participaron en la investigación 2018? Instituciones de educación superior, participaron instituciones privadas dedicadas a redes, Interfon es una de ellas, e instituciones de gobierno. Fue difícil, pero estuvimos 2 horas esperando que nos atendieran sentados, pero al final nos atendieron y pensábamos que eran alumnos nosotros. Nos atendieron. Entonces, ¿cuál fue la pregunta que les hicimos a ellos? ¿Ustedes manejan información digital, sí o no? Sí, todos manejan información digital de diferentes tipos. Nuestra universidad, pues, maneja todos los tipos de información. Ahora, ¿qué están haciendo ellos con esa información? Les preguntamos, ¿ustedes tienen servidores? Sí. ¿Ustedes tienen un centro de datos? Sí. O sea, un centro de datos es nuestro espacio donde estamos almacenando toda esa información que manejan cada una de estas empresas. Pero, ¿cuál es el uso de la información digital? Porque ya mencionamos breves casos. Pero ahora peguémonos a la tecnología y veamos este salón de clases, esta aula. Tenemos cámaras, tenemos las luces y todas se manejan con tecnología, ¿sí? Entonces, ¿a qué vamos? Vamos al Internet de las Cosas, ¿sí? El Internet de las Cosas es aquel que me permite a mí, a través de diferentes tipos de datos, llegar a la conclusión o tomas de decisiones para poder implementar una tecnología. Entonces, esa es la importancia de concentrar la información. Veamos un ejemplo que es Corea del Sur. Corea del Sur dice que nos recopila datos de salud pública, transporte y residencia. ¿Y para qué hace ese recabo de información? Dice que la pone a disposición de todos los científicos. ¿Para qué? Para que ellos puedan analizar. Analicen estas cifras y vean qué se puede hacer con estas cifras. ¿Qué es lo que ellos al final pudieron resolver? Dice que pudieron ver las demandas del uso del transporte en la medianoche. Entonces, a la medianoche había transporte, pero no era tan bueno. Pero empezaron a ver el movimiento de personas a raíz de los datos que ellos obtenieron
y como tenían a nivel nacional, a nivel de su país, tenían toda esa información, cuántas personas están transportándose a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, cuántas se transportan en el día. Entonces eso le indicó al gobierno que necesitaba mejorar ese servicio. Y ahora, pues el servicio de autobuses públicos ya transita en muchos más horarios a la medianoche. Entonces ese es el poder que tiene la información. ¿Qué otro ejemplo podríamos colocar? Las empresas, regreso a las empresas. A veces nos preguntan al final, hay una pantalla al final y nos dice, ¿te ha parecido bien el servicio al cliente? Hay unas pantallas, ahora hay en Walmart, en Papa News y no recuerdo, ¿verdad? Entonces uno selecciona las caritas. ¿Te trató bien el mesero? Sí, no. ¿Te sientes bien en el ambiente? ¿Y todo eso para qué es? Es para mejorar. Todo eso se va a concentrar en un solo punto. Y todo eso lo analiza ya sea el gerente de la tienda y empieza a ver, ah, la comida se sirvió muy fría en este caso, entonces algo está pasando. Tenemos que resolver esa situación. Y eso nos ayuda a mejorar tanto a la empresa como para un mejor atención al cliente. Y eso puede ser en cualquiera de las áreas. Entonces, ese es el poder que tiene la información en cada uno de los sectores. Los datos son un recurso que en algún momento fue escaso. ¿Por qué? Porque no le tomábamos importancia. Muchas veces no se documentaban las cosas, no se guardaban esos datos y todo quedaba perdido. O sea, sí sabemos que se hacía X cosas, pero no se guardaban. Pero ahora podemos ver que los datos sí tienen un importante beneficio a nivel social y a nivel económico. Y ya podemos ver algunos de los ejemplos. Si ustedes siguen pensando en otras áreas, también vamos a encontrar que tiene ese tipo de beneficios. Por eso es que ahora todo se está guardando en centros de datos. Yo los invito a que revisen esa web. El google.com es un centro de datos que está en Carolina del Norte. Este es un centro de datos dependiendo del tamaño de la empresa, así va a ser el tamaño del centro de datos. En este caso, pues son enormes edificios que están llenos de computadoras. Imagínense su case, pero en tamaño gigante, con mucha más capacidad de memoria, mucha mayor capacidad de procesamiento y de almacenamiento. Y que eso está guardando toda la información. Cuando vemos Facebook, todos nos vamos hacia esto, ¿verdad? Hacia los centros de datos, y ese centro de datos nos manda la información, ¿sí? Entonces, aquí pueden ver una visita guiada, ¿sí?, que Google tiene. La universidad también tiene su centro de datos. El ingeniero Quintanilla, ¿verdad?, está ahí en su oficina, en la parte del interior se encuentra el mismo. ¿Cuál es nuestra conclusión? La importancia de recolectar datos a través ya sea de aplicaciones o pueden ser de procesos tradicionales. Podemos recolectar información. Luego, esta información pasa a ser almacenada ¿dónde? En los espacios de información, que son los centros de datos. Pasa a ser procesada por especialistas y pasa a ser analizada. Y finalmente, pues esto nos da lo que son soluciones. ¿Soluciones a qué? A esos problemas, a mejorar o, lo mejor, a implementar soluciones inteligentes, que es la investigación de este año con la ingeniera Giselle, es implementar soluciones inteligentes basadas en estos datos que ya tenemos. Ahora ya sabemos qué sectores son los que mejor hay que tratar, y a eso es a lo que le estamos apostando en la ciudad de Cuapo, que son las áreas de transporte, medio ambiente, educación y gobierno. Y a esa le vamos a implementar una solución inteligente. Muchas gracias. Continuamos con nuestra cuarta investigadora, Arlene Carolina Carballo. Conozcamos su semblanza. Arlene Carolina Carballo Enríquez es arquitecta de profesión y realizó sus estudios de posgrado en la maestría en gestión ambiental. Ha trabajado en el área de formulación,
gerencia, construcción y supervisión de proyectos de manera independiente, así como en empresas privadas, entre ellas Montajes de Electromecánicos de Centroamérica, Monelca, y ONGs como Cáritas del Salvador, Cooperación Española, Cooperación Japonesa y la Nunciatura Apostólica Roma. Pero no solo se ha dedicado a su área profesional de especialidad, sino también a la docencia universitaria a nivel de pregrado y posgrado desde hace 25 años y se ha desempeñado como asesora y jurado de trabajos de investigación desde 2001. A partir de 2008 es docente de la Universidad Gerardo Barrios, lo que le ha llevado a que participe como docente investigadora desde el 2010 hasta la fecha. Entre las líneas de investigación que ha participado están construcción, patrimonio cultural tangible, medio ambiente y gestión de riesgos. Es así que la motiva a trabajar y hacer un gran equipo con la ingeniera Sara Páez y la ingeniera Elena Quintanilla y presentan la siguiente investigación denominada Procesos constructivos elaborados con PET para asentamientos urbanos precarios. La recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias por, a la Dirección de Investigación por hacernos esta invitación a presentar nuestros proyectos, ¿verdad? A continuación les voy a presentar una investigación que se hizo en 2018, la cual voy a comenzar con un interrogante. ¿Cuántos de ustedes compran botellitas de agua? ¿Okay? ¿Cuántos años el plástico se degenera dentro de lo que es la vida útil de ese producto? 450 años. ¿Okay? Con eso lo dejo, ¿verdad? Para que reflexionemos. Pero dentro de nuestra investigación, pues, nosotros, el propósito fue conocer las condiciones de las viviendas. ¿Pero qué tiene relación con esto? Prácticamente nosotros conocimos y vimos la situación dentro de un estudio ya realizado por el gobierno, en la cual, pues, hay un déficit habitacional, ¿verdad?, que son las comunidades de La Loma B, y Guillén, en la cual están situadas al norte y al sur de la ciudad de San Miguel. Y pues la situación problemática que estos habitantes tienen para alcanzar, digamos, una vivienda digna, una de ellas es la falta de empleo, la otra es la situación económica en la cual ellos viven, ¿verdad?, porque son personas de las cuales se dedican al comercio y no tienen créditos y no tienen acceso a financiamiento, ¿verdad? Son tres aspectos importantes de los cuales ellos no pueden obtener aún créditos para construir sus propias viviendas o apostarle a un financiamiento. Dentro de los objetivos de la investigación, tenemos en general que era proponer procesos constructivos para viviendas en asentamientos urbanos precarios elaborados con PET en la ciudad de San Miguel. Los objetivos específicos en este caso era diagnosticar los asentamientos urbanos precarios ubicados en la ciudad, proponer dos procesos constructivos en viviendas y elaborar diseño y planos constructivos de la vivienda que íbamos a proponer. Aquí tenemos la ubicación de la Loma B, en la cual nosotros hicimos una ficha de observación, ¿verdad?, en la cual colocamos la clasificación, cómo se clasificaban las viviendas, cuál era el material en el cual estaban construidas, cuál era el tipo de servicio que ellos tenían, el tipo de pared, y también aquí tenemos los resultados de las encuestas y de las fichas que nosotros digitamos, ¿verdad?, en su momento, y tenemos las gráficas. Prácticamente aquí nos aparece que el porcentaje es el 100% de viviendas mínimas. Aquí tenemos los materiales de techo que persisten dentro de la zona. Si ustedes observan en la gráfica, son la mayoría teja, ¿verdad?
También tenemos la conservación de la vivienda, cómo la conservan ellos, pues si observan en la gráfica, pues es regular la condición de vivienda. También otro aspecto importante fue los servicios. Ellos no cuentan con agua potable, ¿verdad? Estas comunidades, si ustedes ven en la gráfica, el porcentaje es el 93.8% de las viviendas que no poseen servicios de agua. De igual manera, de drenaje no hay, ¿verdad? Las aguas, ¿cómo se llama? Negras. Hoy, ¿qué fue lo que nosotros hicimos dentro de lo que es para proponer este tipo de, porque nosotros nuestra investigación fue experimental? Nosotros construimos moldes en los cuales elaboramos las placas para concreto y lo que son los prismas de suelo cemento. Primero los moldes, luego después hicimos la mezcla de suelo, probamos, ¿verdad?, con varias proporciones. Hicimos un colado de mezcla de suelo cemento PET y una prueba de revenimiento que le hicimos al suelo en el laboratorio. También hicimos el curado de los prismas a los 7, a los 14 y a los 28 días según la norma STM que nos dice de que eso es lo que debemos de hacerle al suelo. Luego después tomamos los datos y probamos las resistencias en el laboratorio. Y aquí tenemos ya el diseño de lo que es la placa en sí para levantar o dar una propuesta a lo que son las viviendas. La placa tiene un costo de $6.50. O sea, ya tenemos en el mercado, cuesta $10. Nosotros la proponemos con PET, ¿verdad? Y tenemos un costo de $10. Esta es la propuesta tipo 1 de la placa. Esta es la casa prefabricada. Este es el proceso constructivo en la cual se llevará a cabo, ¿verdad? Si en un dado caso alguna ONG o los gobiernos municipales o el gobierno en sí, pues requiere. Ahí está la construcción. Se hicieron los planos. Son dos habitaciones, sala, comedor, cocina. Y al frente, pues, un corredor en el cual, pues, ahí, como decimos, son viviendas mínimas, ¿verdad? En las cuales, pues, las personas o las familias de escasos recursos puedan optar a autoconstruir sus casas, ¿verdad? Ya con este proceso. Ahí tenemos en el video, ustedes observan el proceso de las placas. Y también tenemos la otra, ahí la pueden ver de una perspectiva aérea, en la cual pues ahí están las divisiones con sus respectivos materiales. Y también pues tenemos la que es de, ¿cómo se llama?, de suelo cemento. Tenemos los costos de las dos, claro, si nosotros logramos que en realidad sea autoconstruible, ¿verdad?, que las mismas familias construyan, se darían talleres, se impartirían charlas para las cuales pues, ellos puedan procesar sus propios o construir sus propias viviendas, pues nosotros disminuiríamos costos de lo que es la mano de obra. Ahí tenemos pues nuestro proyecto. Y el costo de la vivienda de concreto de PET es de $7,364 y el costo de la vivienda con suelo cemento es de $8,893.60. Como conclusiones, es necesario implementar sistemas constructivos que permitan hacer más accesible de una vivienda digna, ¿verdad? También tomar algunas alternativas, ¿verdad?, que ofrecen ventajas de reducción de costos de construcción, ahorro de tiempo en los procedimientos constructivos, mayor rapidez en los procesos de montaje y requiere menor mano de obra, como les decía. Contribuir al medio ambiente con reciclaje de plástico y se benefician familias para que autoconstruyan sus viviendas. Y
las recomendaciones, pues la autoconstrucción de las viviendas, de una vivienda digna, pues quien no quisiera tener un tipo de vivienda así, ¿verdad? Se debe impulsar, ¿verdad?, el uso de materiales locales, también la utilización en los diferentes procesos constructivos e impulsar la investigación científica en el uso de los materiales locales y de bajo costo y contribuir al desarrollo sostenible de nuestra ciudad. Muchas gracias y pasen por aquí. Continuamos con la presentación. Nuestro quinto investigador, conozcamos su semblanza. Ángel Ahmed Durón Benítez nació y creció en el cantón San Juan de la Cruz en Morazán. Así que la vida y la profesión de Ángel se ha visto influida por los más de 200 años de tradición en ganadería de su cantón, oficio que aprendió desde adolescente. Ángel se ve a sí mismo como una persona soñadora, persistente y con mucha imaginación. La educación de Ángel ha sido muy sólida en la agricultura. En el 2004 se graduó de agrónomo de la Escuela Nacional de Agricultura Roberto Quiñones en El Salvador. En el 2007 ganó una beca para estudiar el Máster en Ciencia en Administración de Agronegocios de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Pingtung, Taiwán, del que recibió en el 2009. Gracias a su desempeño, la universidad le ofreció una beca, gracias a la cual se graduó en el 2016 de doctor en Filosofía en Administración de Agronegocios. Desde el 2017 al 2018, Ángel continuó su investigación como científico visitante en uno de los mejores centros de investigación agrícola del mundo, la Organización de Investigación Agrícola de Volcanic Center de Israel. Los temas de investigación incluyen las áreas de economía agrícola, sistemas de producción ganadera en el trópico y genética cuantitativa en ganadera, que lo han llevado a participar en diversas conferencias internacionales, además de ser autor de varios artículos en revistas científicas. Desde mayo de este año trabaja como investigador acá en la Universidad Gerardo Barrios y el tema de investigación que nos presenta Ángel se puede resumir en dos palabras: forma y lechería. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. El tema de investigación es ¿conoces la curva de las vacas? ¿Sabes una cosa? Cuando yo estaba en la escuelita y también en el bachillerato, recuerdo que el gobierno hacía unas competencias de dibujo. Entonces, adivinen cuál era mi tema de dibujo. Pues eran las vacas. Nunca gané nada dibujando unas vacas. La cosa es que después de muchos años, las vacas siguen siendo el tema de mi trabajo y en este sentido quizás el tema de mi investigación. Entonces, les voy a hablar sobre una curva, no necesariamente sobre la curva de las vacas, siento de solucionarlo, sino sobre otra curva que quizás es muy famoso por un producto que nosotros consumimos en El Salvador bastante. Yo creo que todos acá tomamos leche o consumimos todos los derivados de la leche, los quesos. Entonces, pero quizás no tenemos conciencia de todo el trabajo que esto incluye en llevar el vaso de leche que ustedes se tomaron este día o que quizás el queso que se comieron este día. Trabajo no únicamente de las empresas, sino también de un montón de científicos que están trabajando para hacer mejoramientos genéticos en el ganado. Bueno, como les mencioné, vamos a hablar sobre una curva y es la curva de la lactancia. Entonces, desde el momento que la vaca pare o da a luz o da a un huevo becerro, a ese se le conoce, bueno, de ese momento hasta que la vaca seca la leche o desmadra, como lo conocemos aquí en El Salvador, todo ese proceso se le conoce como lactancia. Entonces, ese proceso se puede prolongar por 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, 10 meses y actualmente hasta 3 años. Entonces, ese es un periodo bastante largo. Ahora bien, en ese sentido ya tenemos una unidad. Ahora, ¿cómo medimos nosotros la producción de la leche? La podemos medir en peso, la podemos medir en volumen, puede ser en kilos, puede ser en litros, puede ser en botella. Entonces, ahí ya tenemos la otra unidad de medida y ese sería como el eje vertical. Ahí tenemos la curva de lactancia. Ahora, ¿a qué se parece la curva de lactancia? Todos hemos visto el volcán de San Miguel.
La curva de lactancia se parece bastante al volcán de San Miguel. Ese es el volcán de San Miguel. Y esa es más o menos la forma que tiene la curva de lactancia. Como les mencioné anteriormente, pues acá tenemos la unidad de tiempo y acá tenemos la cantidad de leche que la podemos medir en litro. Esta curva de lactancia tiene dos fases que son determinadas por un proceso fisiológico que toma lugar en la glándula mamaria de las vacas. Entonces, esas dos fases es la ascendente, entonces, y la otra fase es la descendente. Entonces, algo sencillo. Esto es dictado por un proceso fisiológico de la vaca. Ahora bien, ¿cuánta leche creen ustedes que está encerrado más o menos en una curva de lactancia? En promedio de producción es de 305 días. Eso es más o menos el equivalente a 10 meses de producción. Bueno, si la vaca es salvadoreña, anda dando alrededor de 3.000 litros de leche. Entonces, ¿a qué es equivalente 3.000 litros de leche? Eso es equivalente a 15 barriles de leche. Entonces, eso es lo que una vaca en El Salvador anda dando en promedio. Ahora, si esa vaca es de Nueva Zelanda, yo creo que anda dando 32 barriles de leche. Pero eso no es todo. Si esa vaca es israelí, entonces anda dando alrededor de 51 barriles de leche. Las vacas israelíes son las que más leche dan en el mundo. Son las número uno en el mundo. Ahora bien, ¿a qué se debe semejante éxito en el incremento de la leche? Antes de dar respuesta a esa pregunta, quiero resaltar dos características básicas de una curva de lactancia. Y para ello quizás me voy a poner como ejemplo. Ustedes ya conocen mi nombre, Ángel. Les voy a dar una característica mía. Peso 165 libras. Esa es una característica. Les voy a dar otra característica. Mi forma es más o menos delgada, alta y toda esa. Esa la puedo dibujar en un papel y les puedo dar ese dato. Esas son dos características sobre mí. Pues bien, lo mismo podemos decir de la curva de lactancia. Entonces, tiene un peso que sería el equivalente al total de leche en toda la lactancia y tiene una forma específica. En ese sentido, la curva de lactancia es como la huella digital para nosotros. Eso es la curva de lactancia para una vaca. ¿Para qué sirve la curva de lactancia? ¿Puede una curva de lactancia cambiar de forma? Sí. ¿Qué factores le influyen? Pues hay un montón de factores que influyen en la forma de la curva de lactancia. Una de ellas son las enfermedades. Si la vaca está enferma, va a bajar la producción, por ende, entonces va a cambiar un poco la forma. También, si no le damos suficiente comida a nuestras vacas, en vez de leche van a estar dando lástima. Entonces, si no queremos eso. También, si nosotros asustamos a las vacas, ese es otro factor que influye en la producción de leche. También el tipo de comida que nosotros les estamos dando a las vacas. Entonces, todo eso influye. Y como podemos ver, vamos a obtener diferentes tipos de formas. Este ha sido un tema muy importante para los científicos en determinar cómo todos estos factores influyen en la forma de la curva de lactancia. Entonces, esto ha mantenido a los científicos ocupados por un montón de años. Pero este no es el único uso que tiene la curva de lactancia. Tradicionalmente, quizás por más de 1000 años, nosotros hemos seleccionado las vacas o las nuevas vacas en base a la curva de lactancia. Entonces, por ejemplo, para un ganadero que tenga 10 vacas, pues no es muy complicado, solo son 10 curvas de lactancia. Veo el tamaño, que es una de las características, y veo la forma, que es otra de las características. Pero imagínense que me den el reto de seleccionar las mejores vacas de todo el país. Entonces ahí ya se vuelve un poco complicado. Por ejemplo, en el país tenemos 1 millón de animales, entre vacas, terneros, bueyes, toros. Entonces, de ese 1 millón de vacas tenemos 300.000 son vacas. Imagínense tener 300.000 lactancias y tener que seleccionarlas. A eso agreguemos que por vaca no únicamente ponemos la lactancia 1, sino que ponemos lactancia 2, lactancia 3, lactancia 4. Entonces, eso al multiplicarlo nos da más de 1 millón de lactancias. Ahora bien, imagínense, ese es el caso de El Salvador. Estados Unidos tiene más de 7 millones de vacas. Eso multipliquémoslo por 4 lactancias, pues nos da un número bastante amplio. Entonces, ahí el trabajo se hace un poco más difícil al quererlo hacer por vista y hacer la selección. Pues esto fue lo que inició en 1930
donde los científicos comenzaron a desarrollar los primeros modelos matemáticos para hacer la selección genética de los animales. Y cuando digo la selección genética de los animales, es seleccionar los mejores hijos y seleccionar las mejores hijas. ¿En base a qué? Pues el hombre es muy ambicioso en base a la producción. Lo único que nosotros queremos es que nos dé más. ¿Más de qué? Más leche. Entonces eso es lo que nosotros hemos estado seleccionando en los últimos años. Actualmente, en todos los programas genéticos del mundo, ya no se está seleccionando por leche, porque ya las vacas dan extremadamente demasiada leche. Esto comenzó en los años 30, sin embargo, esa selección se ha hecho únicamente en el tamaño, lo que les mencionaba, el volumen total de la leche. Entonces, ¿por qué? Bueno, en ese momento quizás el desarrollo en cuanto a informática, en cuanto a computación de datos no era muy desarrollado, entonces esto era lo único que se permitía. Entonces países como los países europeos, Australia, Estados Unidos, el Canadá, comenzaron a proponer los primeros métodos. Ya en 1970 los científicos dijeron, y también para este tiempo ya habían ciertos avances, ya la computadora ya estaba disponible, ya se podían hacer unos cómputos que antes tardaba un año hacerlos, no se podía hacer en una semana con el uso de algunas computadoras. Ahora bien, acá ya se estaba proponiendo hacer el uso de la curva, que es otra de las características, la forma de la curva de lactancia. No únicamente el peso, sino que también la forma. Pero no fue sino hasta el año 2018 cuando se propuso el primer método que puede medir la curva de lactancia. Entonces, y ese ha sido nuestro trabajo. Entonces hemos propuesto el primer método que puede distinguir entre las dos características, entre el tamaño y luego entre la forma. Ahora bien, ¿cuál es el beneficio de todo esto? Bueno, la selección genética se ha estado haciendo por tradición en todos estos años solo en base al volumen o en base al tamaño. Entonces se ha ignorado por completo la forma. Entonces, en ese sentido, podemos hacer por primera vez la selección genética de los animales en base a la forma. Ahora, ¿cuál es lo sorprendente de esto? El manejo de los animales se dicta de acuerdo a los resultados que obtenemos. Entonces, eso ha causado un montón de problemas en las industrias lecheras. Tal vez algunos han escuchado sobre los derechos de los animales, el bienestar animal. Eso es resultado de algunas de las limitantes que todos estos problemas han tenido. Entonces, con esta metodología nosotros pretendemos solucionar todos esos, no todos, pero sí parte de esos problemas. Esa no ha sido nuestra única contribución, sino que también hemos hecho otra contribución. Esta es la misma curva de lactancia que les presenté anteriormente, la que les dije que se parece al volcán de San Miguel. Ahora, si yo les digo, esto se parece a una semilla de Marañón, todos los que estén de acuerdo digan sí. O levanten la mano, que eso se parece. Muy poco. Bueno, los que no creen que eso se parece a una semilla de Marañón, voy a comprobar que yo estoy en lo cierto. Ahora bien, estos son exactamente los mismos datos, lo único que he hecho es jugar un poco con su forma y lo hemos ordenado de esa forma. Entonces, ya comprobé que haciendo los análisis en este tipo de forma, que nosotros le llamamos una curva cerrada, los valores son superiores al utilizar estos, los tradicionales. Ahí está. Esta es otra forma que se llama cardioide, esto ya es física. ¿Cuál es la relación entre estos tres tipos de forma? Pues eso espero presentarlos en una próxima entrega. Gracias. Bueno, muchas gracias y también le damos la bienvenida. Se nos están integrando algunos comunicadores de la zona oriental. Mencionarles que también se tuvo una sesión con Daniela para explicaros un poco sobre la comunicación de la ciencia, así que una cordial bienvenida a los compañeros que se integran. Continuamos con nuestro sexto investigador. Él es Osmel Alberto Sánchez Granados. Conozcamos su semblanza. Nació en la playa del Cuco, ubicado en la zona costera del oriente del país. Desde pequeño sintió el interés por la naturaleza, las aves, los árboles y las tortugas, por lo que una de sus pasiones es la investigación en temas relacionados con el medio ambiente. Respecto a su formación académica de pregrado y posgrado,
Posee un título de licenciado en biología y una maestría en métodos y técnicas de investigación social, ambos por la Universidad de El Salvador. Ha recibido formación en diversos diplomas en metodología de la investigación y redacción de artículos científicos y en formación de investigadores en el año 2008 en la Universidad de El Salvador. Fue parte del primer curso de herramientas de investigación impartido por la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Actualmente es miembro de la Red de Investigadores Salvadoreños Redisal y de la Red Nacional de Investigación y Educación en El Salvador, Raíces. En temas medioambientales, Osmel se ha dedicado a hacer estudios sobre la caracterización biológica de los recursos marinos en la zona costera en la Unión, así como estudios de distribución de la población de almejas en Playa Cerique. Actualmente forma parte de la unidad de investigación de la UGB y además está casado y tiene un hijo de 10 años llamado Osmel Eduardo, con el que le gusta viajar y disfrutar de la playa los fines de semana. Así que lo recibimos con un fuerte aplauso. De las investigaciones que hemos realizado como academia. Nuestro tema lo hemos puesto como en forma de pregunta: ¿dónde anidan las tortugas marinas en la zona costera de El Salvador? Esta es una interrogante. Ustedes han oído hablar de las tortugas marinas, del impacto que están ahorita en nuestro medio o a nivel internacional. Bueno, nos hemos dado la tarea en esta primera investigación sobre zonificar a dónde están saliendo estas tortugas, dónde están anidando. A nivel mundial existe aproximadamente 7 tortugas marinas. Nosotros tenemos la dicha que en nuestras costas salvadoreñas anidan, de las 7 especies a nivel mundial, anidan estas 4 especies: la tortuga golfina, la tortuga bable, la tortuga carey y la tortuga prieta. Estas son las 4 especies. Un poco así de historia: estos son animales, son reptiles, son solitarios, no les gusta andar como los otros tipos de animales, sino que ellos solo en la época de apareamiento si llegan a una zona donde se reúnen. ¿Cuáles son los objetivos que hemos perseguido en esta investigación? Determinar el número de corrales de incubación que hay a nivel de la zona oriental y georreferenciar las playas y hacer unas visitas técnicas y tomar fotografías de cada uno de los posibles sitios de anidación. Aquí está un poco el complejo ciclo de vida de las tortugas marinas. Ya en la edad adulta, es de recalcarle, algunas especies llegan a la madurez sexual a los 15, otras a los 20 años. Entonces, ya cuando están adultos, ellos llegan a una área que está cerca de la zona costera a parearse en aguas pocas profundas. Luego, la hembra sale a desovar sus huevos, salen las crías a los 60 días y posteriormente salen hacia el mar abierto. Si podemos observar ahí, dice los años perdidos, de 5 a 20 años, porque otro dato curioso es: de cada 1000 tortugas que nacen, solo una sobrevive. Imaginémonos todo el trayecto en estos 20 años que ellos tienen, son devorados por diferentes tipos de depredadores. Otra de las problemáticas que nos hemos encontrado que ha disminuido la población de nuestras tortugas marinas son las redes camaroneras, las redes pesqueras. Los barcos de pesca industrial contribuyeron mucho a que la población de tortugas marinas disminuyera considerablemente. Claro, la pesca artesanal no se queda atrás, en sus redes también quedaban atrapadas muchas tortugas y de alguna manera les ocasionaba la muerte. Y
la contaminación de nuestras playas. Es otro de los factores que tiende a disminuir la población de nuestras tortugas marinas. Otro, la construcción, hemos tomado esta foto de la playa El Cuco. La construcción hace como aproximadamente unos 10 años, de la construcción del malecón. Eso de alguna manera, ahí salían a ensobar las tortugas marinas. Ahora, con la construcción de esta infraestructura, ellas ya no salen a desovar. Y otra particularidad que ellas tienen es que en el lugar donde ellas nacen, ahí regresan 15 años después o 20 a depositar sus huevos. Pero ¿qué pasa? Ahí se pierde su reloj biológico, ya no van a... se pierde de alguna manera y salen nuevamente hacia el mar. O sea, es bien complejo esta situación que estamos viviendo con las tortugas marinas. Esta es una imagen de satélite que hemos tomado de las diferentes playas que visitamos a nivel de zona oriental. Tenemos en el departamento de Usulután, San Miguel y a nivel de La Unión. Estas son, visitamos aproximadamente 7 playas para determinar los sitios de anidación de estas 4 especies. En el oriente del país, como podemos ver, tenemos estas playas paradisíacas. Tenemos la playa del Mahagüe, que es en el departamento de Usulután, pero la entrada es ahí por Cuco. Igual playa La Ventana. Son dos lugares paradisíacos donde ahí salen a anidar las tortugas marinas. Playa Las Flores, playa Cerique, que son otros sitios de anidación de estas especies. Luego tenemos playa Licacal y playa Las Tunas. Estas fueron las 7 playas que visitamos para determinar los posibles sitios de anidación de estas 4 especies. Aquí un cuadro matriz, un cuadro resumen de los tipos de playa, la descripción, la vegetación predominante. El requisito es que para que una tortuga pueda salir a desovar tiene que ser una playa plana, para que no haya rocas, porque si no eso le dificulta a la hora de hacer su nido. También indagamos los diferentes viveros. Existen 3 viveros ahorita que están participando con fondos FIAGES para la conservación de las tortugas marinas. Esto está ubicado en la playa El Cuco, playa El Icacal y playa Las Tunas. Ya un poco de los resultados. El número de tortugas nacidas en las diferentes playas. Tenemos playa El Cuco, playa El Icacal y playa Las Tunas. Es de hacer mencionar que playa El Cuco, me manifestaban los señores viveristas, que se han fusionado con las otras playas que les mencioné antes, playa El Mahagüe, playa El Icacal y playa El Cerique. Ahí ellos reciben la información de la cantidad de huevos que fueron sembrados en ese año. Tenemos 44.500, 33.000 y 33.000 en los diferentes viveros. Es de notar que solo es una especie, la especie golfina. O sea, la tortuga carey y la bable son pocos los que salen a desovar. Casi este año salió una tortuga bable en la península San Juan del Gozo, que ya tenía como unos 10 años de no salir una tortuga de esa especie. Nosotros aquí en la zona oriental, yo creo que ya tenemos en el 2001 que salió una bable, no ha vuelto a salir. Luego, el número de tortugas que nacieron, casi el nivel de supervivencia fue del 85%. Y luego, el número de anidaciones de las 4 especies, tanto en playa Licacal como en la playa El Cuco. Si lo podemos observar, la mayoría siempre ha sido la tortuga golfina, tanto en playa Licacal. En el 2017 salieron 600, en el 2016 salieron, perdón, 16 600, 17 400 en el 18. En la playa El Cuco, ahí la diferencia es la construcción, la infraestructura que hay en Cuco, y eso de alguna manera imposibilita que las tortugas salgan
tenemos 227, 217 y 275 en el año 2018. Conclusiones: de las 7 playas que visitamos, existe aproximadamente 250 tortugueros que se dedican a la extracción de este rubro. Ellos también son pescadores artesanales y lo utilizan para irlo a comercializar a los restaurantes, pero ahorita con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente se les ha prohibido eso, y por eso se han abierto 3 viveros, porque de alguna manera ahí van a depositar sus huevos y se les compra y se les paga el mismo precio que lo pagan los restaurantes. Y así un poco las recomendaciones: un monitoreo frecuente en las playas durante las épocas de reproducción y eclosión de los huevos, así como la limpieza de las playas. Algunas empresas ya lo están haciendo, limpieza de playas. Estas son algunas de las tomas que hicimos a nivel en campo, gracias a los compañeros de comunicaciones, Guillermo, Diego y Oscar. Son fotos que ellos nos tomaron. Esos viajes lo hicimos casi a 40 millas náuticas de la costa. Así que fue una bonita experiencia. Esa es una tortuga, las dos son tortugas golfinas, esta ya había fallecido. Así que muchas gracias por el apoyo que hemos recibido y gracias. Licenciada en idioma inglés y ha ejercido docencia desde el año 2002. Su profesorado en idioma inglés le permitió laborar en todos los niveles de educación, desde kinder hasta bachillerato. En el transcurso de los años ha podido especializarse aún más en la enseñanza y posee la certificación internacional TESOL, impartido en el Centro Espiral Maná en Costa Rica. Participó dentro del programa de capacitación Enseñanza del Inglés para Propósitos Específicos en el marco del proyecto de USAID de Educación Superior para el Crecimiento Económico en su cohorte piloto. También es facilitadora acreditada por INSAFOR en la familia formativa de idiomas. Ha sido docente tiempo completo de la Universidad Gerardo Barrios y por 6 años, y actualmente se desempeña como investigadora principal en la Facultad de Ciencias y Humanidades, donde se especializa en el estudio de la adquisición del idioma inglés y la influencia de las redes sociales en el rendimiento académico. Además, es estudiante activa de la maestría en Métodos y Técnicas de Investigación Social en la Facultad Multidisciplinaria Oriental de la Universidad de El Salvador. La recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días, gracias por la presentación. Me disculpo por mi voz, ando un poquito dañada en la garganta, pero creo que siempre me van a poder escuchar con la ayuda de la tecnología. Pues este día estoy acá para presentarles los resultados de la investigación que dentro de la Facultad de Ciencias y Humanidades hemos estado realizando desde el año 2017. Pero antes de iniciar con ello, quisiera mencionarles un poco sobre una experiencia para la vida, para la investigación. Fíjense que todos tenemos en nuestro celular esa aplicacioncita de alarma que nosotros podemos programar para que se repita tantas veces como nosotros querramos. Pues yo programé una para el 7 de abril de uno de estos años. Y por una semana antes que se llegara esta fecha, la alarma sonaba y me recordaba que yo debía estar en San Salvador un 7 de abril. Llegué a San Salvador un día antes. Mi mejor amiga abrió las puertas de su casa, me dio todas las comodidades que pudo darme, me dio muchas palabras de apoyo, pero yo me sentía nerviosa. ¿Me sentía nerviosa? La fecha del 7 de abril llegó, yo me desperté a las 3 de la mañana, y después de eso, por más que intenté, yo no pude dormir más. Quedé despierta. Mi examen TOEFL, IBT, estaba programado para ese día a las 9 de la mañana. Yo llegué al Centro Cultural Salvadoreño, nerviosa y súper desvelada.
Entonces, esta es una de las experiencias que me puso a pensar y a reflexionar. Si yo, que tengo 18 años de docencia en idioma inglés, me pongo nerviosa al tomar un examen, ¿cómo se sentirán mis estudiantes? Que su graduación depende de este puntaje. Entonces, en aquel momento, con nuestro equipo de investigación, que creo que se encuentran presentes el licenciado Antonio Trejo y el licenciado José Villanueva, creo que no está acá, y otro compañero más de Venezuela, Gustavo Lafontaine, decidimos pues estudiar el TOEFL. Y ahora les voy a hablar un poco de lo que es TOEFL, el camino que lleva a la cima. En el 2017, nosotros nos embarcamos en esta aventura. Y en un estudio longitudinal, pues para ese año, nosotros decidimos determinar la influencia de la formación de la licenciatura en idioma inglés en el desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes. ¿Qué quiere decir eso? Simple y sencillamente queríamos saber qué tanto influyen las materias que se imparten dentro de la licenciatura en el desarrollo de las habilidades de escuchar, del poder leer y el poder escribir en el idioma inglés. Eso era lo que nosotros queríamos investigar. En este momento, nosotros en conjunto hicimos dos estudios utilizando diferentes instrumentos. En este estudio, estamos solamente hablando del uso del idioma inglés fuera de un setting académico, entonces fuera de la universidad. Para este estudio, nosotros hicimos una llamada abierta a los jóvenes de tercero, cuarto y quinto año de la carrera. Todos ellos, 232, participaron del estudio. Y al procesar los datos, vimos que el 50% de todos ellos utilizan el idioma inglés con sus amigos. El 25% utilizan el idioma inglés, pero ya como miembro de su familia, madres, padres. Curiosamente, el mayor puntaje fue para hermanos o hermanas y parejas. Y luego el 26% de todos estos estudiantes utilizan el idioma inglés en conversaciones con amigos y en clubes parlantes. Estos son los resultados que pues, consideramos un poco relevantes en este primer estudio. En el segundo estudio, nosotros tomamos todas las notas que los estudiantes nos dieron a través de su récord académico y todas las materias pues, que tiene la licenciatura. Estos se clasificaron en cuatro factores diferentes. El factor que tienen en pantalla mostró que estas materias están directamente conectadas a los puntajes que los jóvenes obtienen en el TOEFL. En relación de que a mejor nota en estas materias, mejores resultados en el TOEFL. Entonces, este es un hallazgo bastante importante para nosotros, porque todas estas materias, y me pueden ayudar aquí los compañeros, se imparten ¿en qué años? Primero y segundo. Lo que nos quiere decir que esos dos años son muy importantes. Les recuerdo, los jóvenes participantes del estudio eran de tercero, cuarto y quinto año en el 2017. Para el 2018 seguimos siempre con estos estudiantes y el objetivo para esta manera era determinar las diferencias de desempeño y la simulación TOEFL. Eso solamente quiere decir que queríamos comparar qué tanto habían avanzado del 2017 al 2018. Ese era nuestro enfoque principal. Pero utilizamos tres instrumentos diferentes. Gracias. No tienen idea cómo tengo de reseca la garganta. Sí, gracias. Dice que, continuando con esto, esta presentación muestra, digamos, los tres resultados más importantes de cada uno de los instrumentos que se emplearon. El primero era una encuesta en la cual a los estudiantes que participaron en el 2018, que por cierto fueron 108 estudiantes, de los cuales 56 habían participado en el 2017. Les preguntamos sobre todos los hábitos de estudio y técnicas de estudio que ellos utilizaban. Uno de los resultados conclusivos es que todos
todos contribuyen a obtener un mejor puntaje en el TOEFL. Ya más adelante les voy a mostrar una gráfica donde aparece cuáles son los que nosotros incluimos. Otra encuesta sobre la autopercepción, o sea, cómo ellos mismos se valoran en cuanto al desarrollo de sus habilidades en idioma inglés. Ese otro instrumento nos reveló que si el estudiante pensaba que estaba haciendo bien en el desarrollo de sus competencias, entonces las notas que obtenía en las materias eran también elevadas. Entonces había una correlación ahí. Y el último, y el último de los que tenemos acá, es que como ya teníamos dos cohortes, ¿no?, del año 2017 y 2018, en este estudio comparativo de estos dos años, las materias que más parecen influencia el desempeño de los jóvenes en el TOEFL fueron las materias de curso de traducción e interpretación, método y técnicas de enseñanza e inglés avanzado, que son materias de, en el orden, quinto, cuarto y tercer año. Entonces, esas materias para nosotros en este momento nos están dando indicadores muy importantes, porque quiere decir que en esas materias, junto con las anteriores, tenemos que trabajar aún más para poder ayudarle a nuestros estudiantes a alcanzar la cima que queremos que alcance. Este era el gráfico que les mencionaba de las técnicas de estudio. Estas fueron las que nosotros incluimos, que por cierto son las que el Ministerio de Educación siempre agrega. En este gráfico pueden observar ustedes las técnicas que nosotros incluimos, que también son las que el Ministerio de Educación incluye en todos sus documentos. No es sorpresa, creo yo, para nadie, que el hecho de que el apoyo multimedia tiene el mayor puntaje. Esta es una nueva generación, entonces es diferente todo. Videos, películas, música, todo eso que incluye multimedia, eso es algo que ellos utilizan mucho para estudiar. El siguiente son los ejercicios. Estos ejercicios se referían a los ejercicios de los libros, que todo el mundo que estudia inglés sabe que hay un librito, que hay unos ejercicios y hay que completar. Entonces, a esos ejercicios se refieren. Y también a los ejercicios que hacen como tareas. Y el tercero más elevado, que esto fue bien interesante para nosotros, es una prueba piloto. La prueba piloto quiere decir de que ellos andaban buscando fuentes en las cuales pudieran tomar el examen TOEFL. Y nosotros, de alguna manera u otra, contribuimos con eso, porque los jóvenes tomaban una prueba de examen TOEFL completa. Y eso les ayudaba, porque en internet no se encuentra una completa, bien difícil. Entonces, esto a ellos les ayudaba mucho y los motivaba a seguir buscando más. Este es un dato bien importante. Y de todo lo que está ahí enfrente, solo vean el 2018. ¿Ven? ¿Lo están viendo? Vale. Es la parte más grande de ese gráfico. Y aquí tenemos un porcentaje del 70.6. Ese número es bien importante para nosotros. Y si ustedes ven el gráfico, ven la tendencia. Ese es el número de graduados que nosotros tenemos en la licenciatura al año pasado. Y a la fecha, este año, ya se alcanzó este porcentaje, por lo que proyectamos que para la siguiente generación este porcentaje va a ser aún mucho más elevado. Gracias. Bueno, continuamos con nuestra siguiente investigadora. Ella es Rocío Araujo. Conozcamos su semblanza. Ivette Rocío Araujo Velázquez es licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad de El Salvador. Realizó un máster en Protección Internacional de Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá, en España. Gracias a una beca del Defensor del Pueblo Español, también tiene una maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz por la Universidad de El Salvador. Está casada, tiene cuatro sobrinos y una de sus pasiones es viajar.
conoce más de 15 países y ha realizado estudios en inglés, francés y chino mandarín en los últimos 10 años. Su experiencia docente y de investigación recientemente le ha merecido una beca completa en el Instituto de Investigación Avanzada en Migración Internacional en el Colegio de México, en Ciudad de México, donde se abrió un espacio de diálogo y colaboración entre los participantes provenientes de diversas universidades, disciplinas y países. Actualmente se desempeña como investigadora principal de la Facultad de Derecho de la UGB y forma parte de la Red Iberoamericana de Justicia Alternativa, Transicional y Restaurativa, que desde el 2016 ha publicado diversas investigaciones, de las cuales una de ellas fue seleccionada por la revista Identidades número 12 del Ministerio de Cultura de El Salvador. La recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, mencionarles que esta investigación ha sido con el doctor Luis Portillo, que está por ahí, ¿me parece? Allá está. Bueno, quiero iniciar esta presentación con esta imagen. ¿Por qué la paloma es un símbolo de paz? ¿Quién sabe? ¿Sí? Por la historia bíblica, el arca de Noé. Cuéntanos. Solo la parte final. Que cuando terminó el diluvio y salieron del arca, Noé mandó una. Porque Dios le dijo, mandaron una paloma para que divisara si había tierra allá abajo. Si regresaba, que lo había. Sí. Correcto. Según la tradición judeocristiana, como dice el licenciado Miguel, la paloma significa una nueva era, el inicio de un nuevo tiempo. Casi que lo que pasó en nuestro país con los acuerdos de paz, ¿sí? El problema de esto es que cuando se firmaron los acuerdos de paz, básicamente solamente fueron acuerdos políticos. No hubo reconciliación, no hubo un reconocimiento de la verdad y pues tampoco justicia para las víctimas. Por lo tanto, las víctimas no pudieron perdonar a los agresores y a quienes quitaron la vida de tantas personas. Nos dice la filósofa Hannah Arendt que el juzgar y el perdonar son dos caras de la misma moneda. Y este principio filosófico es muy importante porque para juzgar se tienen que conocer los hechos, pero para perdonar se tiene que conocer al que violó esos derechos humanos. En nuestro país esto lo hemos experimentado de forma negativa porque obviamente no se sabe, no se ha individualizado la responsabilidad. Vemos en esta lámina el templo de los mártires y héroes de la comunidad Segundo Monte de Morazán, lugar donde hicimos nuestra investigación. En el 2017 se llevó a cabo un Tribunal de Justicia Restaurativa, donde las víctimas pudieron contar sus testimonios. Algo que nos llamó la atención fue que al interior del templo se leen los nombres de las víctimas del conflicto. Y esto es importante porque se identifica, ¿no?, con nombre y apellido quienes fueron desaparecidos y los asesinados. Este tribunal es una actividad muy importante que realiza el IDUCA con otras organizaciones y pues es un espacio, ¿no?, para que las víctimas puedan relatar los hechos. Nosotros como investigadores nos preguntamos cuál era el sentir de la comunidad después de este ejercicio. Básicamente, pues ellos nos dijeron que no tienen ningún sentido de justicia, para ellos todavía las heridas no han cerrado
porque obviamente no se ha individualizado la responsabilidad de nadie. En este sentido, la justicia transicional la podemos entender como esas estrategias judiciales y de otro orden que se adoptan en países como el nuestro, donde se han violado los derechos humanos. ¿Qué es lo que le ofrece el Estado salvadoreño a las víctimas? Una comisión de reconciliación que, según la prensa, ¿verdad?, el FARO, hace una ilustración como una comisión de dinosaurios. ¿Por qué? Obviamente aquí se ha privilegiado a los perpetradores y se ha ignorado las pretensiones de las víctimas. ¿Y quiénes componen esa comisión? Tenemos ahí a... vamos a ver si ustedes reconocen a algunos. Rodolfo Parte. El coronel Vargas. Nidia Díaz, ¿verdad? ¿Por qué estas personas están en esta comisión? Ellos no son los más idóneos, porque ellos han obstaculizado el proceso una y otra vez. Vamos a esperar a ver qué pasa, porque se ha dado una extensión de plazo para que esto pueda estudiarse. ¿Cuáles son los retos que tenemos como país? Introducir en los currículos escolares la memoria histórica, para que nuestros niños y niñas conozcan lo que pasó y que esto no vuelva a suceder. Número dos, aprovechar esta oportunidad que hay para incluir a las víctimas y que este proceso sea participativo. Y número tres, de verdad alcanzar una verdadera reconciliación, para que ya no tengamos estos conflictos y esta cadena de violencia que se desata año tras año. Este trabajo lo he reducido, por supuesto, por la presentación, pero se puede consultar en una revista que está aquí en la biblioteca, ¿verdad? En el artículo, en la revista de Identidades número 12, artículo que realizamos pues con el doctor Portillo. Eso es todo por hoy, muchas gracias. Ramón Edgardo Marquina Martínez. Él es contador público, docente e investigador de la Universidad Gerardo Barrios. Cuenta con una maestría en Dirección Estratégica de Empresas. Ha participado como ponente en congresos nacionales, como el Congreso de Investigación de la Universidad Evangélica de El Salvador en el 2019, Congreso de Asociación de Universidades Privadas de El Salvador en el 2016 con el tema Universidad, Empresa, Estado para la Innovación y de Desarrollo Sostenible 2016. También en el Congreso de Investigación Científica e Innovación Universidad Evangélica de El Salvador en el 2011. Sus investigaciones versan acerca del potencial para el desarrollo económico local de los municipios de El Salvador y la zona costera. Este día nos presenta su investigación llamada Las riquezas de los pobres. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días a todos. Es para mí un placer estar con ustedes y poder desarrollar el tema de la riqueza de los pobres. Este tema me surgió a raíz de una investigación que realizamos en conjunto con diferentes universidades. Participó la UNICAES, la USO, la Tecnológica, la UNIVO y la Universidad Gerardo Barrios en ambos campus. El objetivo de esta investigación fue perfilar el nivel socioeconómico de las familias en la zona costera de El Salvador. Ahí podemos ver todas las áreas que nosotros tomamos, desde lo que es la Sonsonate, La Paz, hasta La Unión. Las universidades se pusieron como propósito identificar las variables del nivel socioeconómico de las familias en la zona costera. Pero además de eso, nos encontrábamos con el reto de la cantidad de encuesta de la confiabilidad de la información.
Para ello nosotros realizamos 1810 encuestas, un promedio de 300 encuestas por institución. Eso es lo que nosotros hicimos, logrando un grado de confiabilidad del 99% de los datos. Eso era muy importante para nosotros, porque son datos que reflejan la realidad de las familias de El Salvador. Muchas veces no nos encontramos acordes a la realidad de la población, y que hay datos que no son, que no se toman en cuenta, por ejemplo, las condiciones cualitativas, sociales de las zonas. Como muchos de los compañeros han estado comentando hoy en las ponencias, la zona costera de nuestro país tiene paisajes maravillosos, zonas muy espléndidas, que cualquiera de nosotros nos gustaría estar ahí, ¿verdad? Despuésito de la conferencia nos vamos a ir, ¿verdad? Y estar pues bañando, disfrutando de la naturaleza. Creo que nosotros tenemos algo paradisíaco en nuestro país y que muchas veces no lo valoramos por otras cosas. Además de eso, en nuestro país tenemos ciertas denominaciones. Una de las denominaciones más importantes corresponde a la Bahía de Jiquilisco, que fue denominada Sitio Lanza el 31 de octubre de 2005. Fue denominada por la UNESCO, es un lugar donde anidan muchas especies, como lo comentaba nuestro compañero. Y también un sitio lanza se le denomina así a la humedad que tiene importancia internacional y que es de mucha riqueza en la parte de la biosfera. Ahí tenemos varias de las zonas que tenemos acá, que anidan muchas especies. También tenemos un poco de desarrollo del potencial turístico en la zona, que necesitamos trabajar mucho en eso, porque la mayoría de los pobladores buscan la extracción, los trabajos de extracción, y no les estamos diversificando y no les estamos cambiando la cultura. También la cultura de pobreza tiene que ver con la parte cultural, donde tenemos que trabajar mucho las universidades, el Estado, las comunidades. Podemos ver ahí muchas personas que aprovechan para hacer turismo, que es algo que los pobladores pueden encontrar, y no esperar a que las empresas lleguen a robarles esas fuentes de trabajo que actualmente están ahí y tienen un gran potencial para desarrollar. Nosotros como universidades tenemos también un gran reto para despertar ese emprendimiento en las zonas costeras. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría ir a hacer? Yo creo que ya nos van a cancelar, ¿verdad? Todo lo que es gratis, esas actividades. Además de eso, de la riqueza, pues nosotros hicimos la investigación en la isla del Espíritu Santo, y después de la isla Espíritu Santo hicimos un recorrido por diversas islas, son 27 en total. Al finalizar llegamos a la isla La Pirraya, y en la isla La Pirraya pues los estudiantes dijeron: la isla La Pirraya, aquí hay una persona muy importante, dijeron. Entonces, algunos de ustedes ya conocen quién es él. Agustín Ruiz, comúnmente llamado el Tim Ruiz, ¿verdad? ¿Quién es Tim Ruiz? ¿A quién pertenece? Bueno, él pertenece a la selección de playa de El Salvador, comúnmente conocida como los guerreros de playa, ¿verdad? Esta selección de playa, como ustedes pueden ver, en el 2011 participó en la Copa Mundial de Playa, logrando una posición muy envidiable para muchas naciones. ¿Y qué posición quedamos ahí? Cuarto lugar, excelente, así es, porque hay que reconocer muchas veces lo nuestro. Muchas veces nosotros estamos pensando cómo quedó el Barcelona, cómo quedó el Real Madrid, o le damos importancia al Super Bowl, ¿verdad? Pero aquí no consideramos muchas veces lo que tenemos. Así que yo por ahí me tomé una foto también, los hipotes me emocionaron, le pedí el autógrafo y me tomé esa fotito. A pesar de que tenemos una riqueza cultural, ambiental, también tenemos talentos como estos guerreros de playa, que no pueden envidiar a naciones como Argentina, que las dejaron a un lado, que tienen recursos económicos, que tienen técnicos, especialistas. Le ganamos,
Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una paradoja, tenemos grandes riquezas, pero las familias o los pobladores de la zona costera comúnmente viven en condiciones de extrema pobreza. ¿Cómo lo afirmamos? Bueno, nosotros medimos varias variables. Dentro de esas variables traigo dos, lo que son la ocupación laboral de los participantes. Un 37% manifestaron que sus trabajos son independientes. Un 30% manifestaron que son empleados y vienen unos porcentajes bastante bajos como lo que son ser estudiante, empresario. Aquí es donde nos muestra la carencia que nosotros tenemos en la área de emprendimientos. Aquí queda muy manifestado donde el Estado tiene que trabajar mucho por desarrollar el emprendimiento con los jóvenes, las alcaldías. El nivel de estudio también es muy importante para tecnificar, para diversificar en la zona costera. Ahora bien, estos datos que nosotros tenemos aquí tienen relevancia únicamente cuando los comparamos con el nivel de ingreso. Y encontramos que el 42%, agregámosle un poquito, ¿verdad?, de los datos, las familias subsisten con menos de $100. Por ahí, como investigador, me entró la curiosidad, entré a la página de la Digestive y empecé a buscar la canasta básica alimentaria según los datos del Estado, según los datos de la Digestive. Encontramos que el promedio para satisfacer la canasta básica alimentaria son $142. Significa que hay un déficit alimentario muy crítico. Malnutrición, claro, evidente, ¿verdad? Entonces, podemos decir que el 41% de los pobladores de la zona costera están en condiciones de extrema pobreza. Tómese de base de los datos del Banco Mundial, tómese de la base de datos de la Digestive, y lo que nosotros corroboramos acá. Entre 101 y 200 están el 37-35% de las familias o de los pobladores de la zona costera. Aún así, pasan un poquito lo que es la canasta básica alimentaria, pero no la canasta básica ampliada, que incluye salud, educación, vivienda. Por lo tanto, siempre mantenemos ese déficit en la zona costera. Mire qué tan crítica es esta situación y lo que nosotros encontramos. Y solo hemos traído dos variables. Hay muchas más en la investigación que nosotros tomamos. Luego el porcentaje disminuye a un 12% entre 200 dólares y $300 de ingreso de la familia. Póngase a pensar cómo subsisten estas personas en esa zona. Que muchas veces $100 nos cuesta un celular. $100 nos cuesta un par de zapatos, una camisa. Así que la situación es muy crítica. En el 2012, la Secretaría Técnica de la Presidencia inició un plan para desarrollar la zona costera. Desde el 2012 hasta la actualidad, ¿cómo estamos? ¿Cómo podemos decir? Bien, como conclusiones, podemos decir que las familias de la zona costera poseen oportunidades de desarrollo limitadas. Y aquí donde nosotros podemos influir mucho. La pobreza no solamente tiene que ver con dos variables, que puede ser la ocupación o el ingreso, sino que también influye en la parte cultural. Por ejemplo, la música. ¿Podemos enseñarle música a alguna persona de la zona costera? Sí. ¿Podemos enseñarle otro tipo de actividades que se desarrollen culturalmente? Sí. ¿Y podemos sacarlo de la pobreza? Claro. No solamente nosotros que somos económicos, que vemos los factores económicos, no solamente nos influimos en la parte económica, sino que también hay diversos factores que pueden ayudar a solucionar los problemas de la zona costera. Es una razón social que nosotros tenemos. Tecnificar la producción artesanal, muy importante. Diferentes procesos que estamos desarrollando en las áreas de ingeniería que mejorarían los procesos artesanales que tienen en la zona costera. Los retos que se deben enfocar el Estado, desarrollar programas. También nosotros podemos desarrollar programas en la zona costera. La función social de la universidad, este es un reto. Porque muchas veces al estudiante le damos un programa para hacer horas sociales. ¿Y qué pasa? Llega a una institución. ¿Y qué es lo que lo ponen a hacer? Mire, obtienen este montón de cosas, papeles.
¿por qué no hacemos un programa donde vamos a concluir a desarrollar las potencialidades en la zona costera? Y vinculamos y logramos vincular lo que es la investigación y la proyección social. Le voy a robar un minutito, pero ya casi termino. Ah, perdón, ya estaba. Promover la inversión turística privada nacional y extranjera. No dejemos que las empresas vengan a invertir solo en la zona costera. También hay que potencializar los emprendimientos en la zona costera para que haya un mejor desarrollo. Muchas gracias, Luis. Continuamos con nuestro investigador. Conozcamos su semblanza. José Félix Rojas Cabeza. Obtuvo el grado de licenciado en Biología por la Universidad Simón Bolívar en el 2008 en Caracas, Venezuela. También realizó una maestría en Genética por la Universidad Normal del Noreste en 2013. Gracias a una beca conjunta de Fundación Gran Mariscal de Ayacucho con el Consejo de Becas de China en Changchun, China. A pesar de tener un pregrado en biología, toda su trayectoria profesional tiene que ver con educación. Tiene más de 7 años de experiencia docente a nivel universitario, enseñando ciencias microbiología y parasitología y biología general. En el 2015 trabajó en la elaboración de la evaluación ECAP para profesores, 2015 en el área de biología y como consultor para el Ministerio de Educación. A través del diseño de 25 ítems de zoología y 25 ítems de biología celular y molecular. En el 2016 trabajó como formador en un módulo del Plan Nacional de Formación Docente en San Miguel. Actualmente se desempeña como investigador en la Universidad Gerardo Barrios y forma parte de un equipo de evaluación educativa interuniversitario que desde el 2017 ha publicado 3 investigaciones relacionadas con estos temas. Así que recibámoslo con un fuerte aplauso. Buenos días. En primer lugar, agradecerles por su tiempo. El tema que les voy a presentar es cómo sabemos que el que sabe, sabe la evaluación docente en El Salvador. Esta profesora de parvularia, a pesar de que faltan 2 semanas para el inicio de clase, ya está pensando en cómo va a hacer para que sus niños pasen un buen rato en el salón. Ella sabe que ese salón es el único sitio seguro que muchos de esos niños tienen. Esta profesora de literatura está tomando el tiempo de su hora de almuerzo para enseñar a leer a esta niña de su curso que va atrasada. Gracias a ese esfuerzo, esa niña va a poder ponerse a la par del curso y podrá ser una lectora competente. Este profesor de matemáticas se está esforzando para que todas estas niñas agarren un gusto por resolver problemas y tratar de hacer mella en la brecha de las mujeres en ciencia. Esta profesora está esforzándose muchísimo para tratar de convencer a una de sus alumnas que se dedique también a la ciencia y tecnología. Pensemos sobre qué hace un profesor. Básicamente es transmitir conocimientos que ya ha desarrollado a una persona que todavía no tiene el conocimiento porque nació después de nosotros. Ahora, reflexionemos un poco sobre la parte del contacto humano. Los buenos profesores se identifican con sus alumnos y usualmente tratan de pasar un buen rato en el aula, especialmente en los niveles de primaria y secundaria. Pensemos un poco en la vida de un profesor y el efecto que tiene en la sociedad. Fijémonos acá. Este profesor le dijo a ella que las niñas pueden ser científicas y eso causó que hiciera investigación de punta sobre el cáncer. A un muchacho lo alentó para que tuviera confianza
en sí mismo. Se volvió un artista y ahora su arte es disfrutado por muchísimas personas. A él lo alentó para que estudiara los animales y empezó el primer refugio canino que no hace sacrificios en su ciudad. Escuchó su voz en clase y le fomentó la confianza para que ahora tenga un grupo numeroso que lidera y lo lidera de forma ética porque le enseñó de esos principios en su salón de clase. Intervino para prevenir el bullying en su temprana infancia y ahora, gracias a que el desarrollo que tuvo fue normal, es una ejecutiva de negocios. El chico que le gustaba mucho molestar en clase, a través de un trabajo duro, terminó casado, muy feliz, con dos niños que ahora cría con mucho esfuerzo. Un muchacho que tenía dificultades en clase, lo ayudó, perseveró para que aprendiera y ahora tiene una tienda de herramientas exitosa. En general, este muchacho lo vio mostrar su pasión en el salón de clase todos los días y ahora ese niño inspira a cientos de niños cada año y esto lo hacen todos los profesores. Trabajamos en educación. Básicamente, la educación es una de las piedras angulares de la sociedad y el trabajo de los profesores es sumamente importante. Imagínense el efecto que tendría un docente que no tiene todas las herramientas para enseñar en el largo plazo. ¿Qué creen que pasaría con la sociedad? Es una pregunta retórica y creo que todos trabajando en educación ya hemos hecho la reflexión. Entonces, ¿qué se hizo en la investigación? Se hizo la evaluación docente de uno de los planes más recientes del gobierno, llamado Plan Nacional de Formación Docente de Participación Voluntaria, donde se dictan 8 módulos. Los 8 módulos terminan siendo 240 horas de clase y están destinados a mejorar 3 aspectos de la calidad docente. El dominio curricular, eso es decir, que también manejan el conocimiento de la especialidad que enseñan. El enfoque CTI, esto es bien importante. A pesar de que se llama enfoque de ciencia, tecnología e investigación, no tiene que ver con uso de computadoras, correos ni nada de eso. Tiene que ver con el uso adecuado y a través de experimentos y modelos que permitan al estudiante familiarizarse con los conceptos a través de su entorno. Este melón que se ve acá, lo que es un modelo de una célula. Acá se puede ver el núcleo, aquí están las diferentes orgánulos de la célula y el punto es que el estudiante entienda a través de un modelo que tiene la ventaja que también puede servir de escena, que pueden aprender sobre conceptos abstractos utilizando modelos más en la tierra. Y finalmente la parte ética. Toda la gente a lo largo de sus vidas se encuentra con situaciones donde hay un conflicto moral y parte de la labor docente es reforzar lo que ya se debe haber dicho en casa de por qué actuar bien y cómo en el largo plazo ser bueno es mejor. Les voy a salvar los detalles del estudio. Hubo una metodología, se hicieron diferentes encuestas, pruebas y una serie de cuestiones, pero lo que queremos saber que afecta al público es que se necesita fortalecer la cultura de evaluación en nuestro país. Por evaluación me refiero a un proceso en el que se obtiene información, se formulan juicios y se toman decisiones. Los docentes no están cómodos con la evaluación. ¿Qué ocurre? Y esto hay que informarlo a nivel social. La evaluación es para identificar aspectos de mejora, no es para despedir a nadie. La evaluación nos permite mejorar en el tiempo
para mejorar lo más posible. Acá podemos ver a la persona que con la guía del supervisor va subiendo escalón por escalón. Y la idea es esa. Si no se saben las áreas donde se está fallando, difícilmente se pueden sugerir capacitaciones que llenen esos vacíos y difícilmente podemos mejorar de manera continua la educación. La docencia tradicional todavía es común a pesar de los esfuerzos y por eso se recomienda que se sigan haciendo programas regulares. Aquí está el docente típico con el dilema de cambiar la metodología a costa de más trabajo o seguir sus hábitos típicos. Finalmente, les quería llamar a la reflexión y hacer conciencia sobre el apoyo a la reflexión docente desde casa. ¿Por qué? Mencionarles que a nivel de bachillerato, o sea, todo lo que es primaria y bachillerato, el determinante más importante del éxito académico de un niño es el involucramiento de los padres. Es decir, el niño que sabe que sus papás están pendientes de cómo salió, va a estudiar más y probablemente tenga una mejor actitud ante la enseñanza. Y es importante que los niños entiendan eso y que los padres entiendan eso, porque cuando un profesor da una citación es porque quiere conversar con el padre para que los dos hagan equipo para que el niño aprenda. Y eso es un pilar de la sociedad que lamentablemente se ha perdido por la transformación de la sociedad y el cambio de la percepción de la labor docente en nuestra sociedad. Con esa reflexión termino. Muchas gracias por su tiempo. Muy bien, continuamos con nuestro próximo invitado y vamos a leer también su semblanza. Esta mañana también nos acompaña José de Jesús Romero Argueta. Se desempeña como docente e investigador de la UGB del Centro Regional de Usulután. Ostenta un pregrado de licenciatura en idioma inglés y un posgrado de maestría en lingüística aplicada a la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera. Este último obtenido en la Universidad Europea del Atlántico de Santander, España. Ha desarrollado una serie de investigaciones siguiendo una línea de estudio enfocada en la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés desde el año 2013 en los niveles de educación media y superior, lo que le ha permitido participar como ponente nacional en el 12º Encuentro de Investigadores de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria, desarrollado por la Universidad Tecnológica de El Salvador. También en el 5º Foro de Responsabilidad Social Territorial para América Latina y el Caribe, organizado por el Observatorio Regional para América Latina y el Caribe en Lima, Perú, entre otros. En la actualidad, es miembro activo y participativo del Observatorio ORSALC, de la UNESCO y del núcleo del Centro Regional de Cooperación en Educación Superior, CRECES El Salvador, representando orgullosamente a la Universidad Gerardo Barros. Así que lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días a todos, gracias por esos espacios que se nos están dando a los investigadores, a la doctora Diana por esta oportunidad y también a la capacitadora, ¿verdad?, que nos ha estado orientando durante todos esos días para cambiar hasta cierto punto la perspectiva de cómo socializar nuestras investigaciones, o sea, cómo llegar a un público en general, cómo se ha venido haciendo. Mi tema lleva como título Psicología aplicada del ABC. Parece como un tema para un grupo de primaria, ¿verdad? Sin embargo, es un tema que versa muchísimo y que es de un gran interés para nuestra institución. Ya poco a poco les iré explicando las razones por las cuales el ABC. Hablemos de la psicología del lenguaje, hablemos de la psicolingüística. Nosotros
en su mayoría acá hemos, bueno, desempeñamos la docencia, sabemos que nos tenemos que enfrentar a grupos de jóvenes con ciertos problemas de aprendizaje en todo este proceso. La psicolingüística obviamente se aplica para el desarrollo del lenguaje, pero esa es la parte más importante. Eso es prácticamente el papel donde la psicolingüística es una disciplina protagónica. No obstante, también se puede emplear en otros campos. O sea, la psicolingüística no se cierra netamente a la parte del desarrollo del lenguaje, también se puede aplicar en otros sentidos o en otras áreas. Pero, ¿qué es la psicolingüística? Tenemos una definición de un diccionario virtual, Collins, que la define como la psicología del lenguaje, y esto incluye los procesos de adquisición, desarrollo y producción del mismo. Esos son los tres elementos importantes del lenguaje, que más adelante igual se hace mención. Pero, ¿cuál es la importancia del uso de la psicolingüística, en particular en el área de inglés? Puesto que esta investigación está enfocada al desarrollo del aprendizaje, producción del idioma inglés. Cuando hablamos de psicolingüística tenemos hasta cierto punto que tomar en cuenta también una de las dos subdisciplinas que forman esta disciplina. La lingüística se divide en diferentes formas. En este caso tenemos la lingüística aplicada. La lingüística aplicada está dividida en dos campos importantes, los cuales son para la función de enseñanza. El inglés que se enseña como segundo idioma, el cual es aprendido por un estudiante en particular, una persona, en un país donde el idioma es oficial. Y tenemos el otro, que es el inglés, la enseñanza del inglés como idioma extranjero, que es el que nosotros aprendemos, en mi caso he aprendido acá. Como educadores en el área de inglés, obviamente tenemos el conocimiento cómo se divide la lingüística aplicada, pero el problema es el siguiente: ¿cómo poder identificar o cómo poder descubrir cuáles son los problemas lingüísticos que nuestros chicos enfrentan? ¿Cómo poder afrontar o cómo poder ayudarles a ellos a superar esos problemas de aprendizaje que ellos tienen en relación al idioma? La psicolingüística, como les explicaba en su momento, se divide en tres importantes partes. El primero es el desarrollo del lenguaje. Desarrollo del lenguaje es literalmente la adquisición. La adquisición se hace a través de un proceso natural, cuando el estudiante se expone a un contexto del idioma que se habla. En este caso, cuando hablamos de adquisición, me refiero precisamente cuando el inglés se aprende como segundo idioma en un país donde la lengua es oficial. Y dentro de este desarrollo del idioma entra el aprendizaje del idioma inglés. ¿Y eso se genera dónde? En un país donde el idioma se enseña como lengua extranjera, como el caso de nuestro país y obviamente nuestra universidad en su formación de docentes jóvenes en la carrera de técnico bilingüe, por ejemplo, que aprenden el inglés. O sea, ellos aprenden. Yo aprendí, yo no adquirí. ¿Por qué razón? El aprendizaje inquiere conciencia. Y aquí yo creo, o sea, que en su momento se han animado a aprender inglés de los compañeros que no son de especialidad. Y los que somos de especialidad tuvimos que concientizar conocimiento, reglas, normas para poder expresarnos, por la simple y sencilla razón, la pena. Si no digo esto bien, se van a burlar de mí, me van a poner un apodo, qué sé yo, cualquier cosa. Uno genera ciertos temores. ¿Y cómo nosotros podemos ayudar a a nuestros estudiantes a sobrellevar esos temores? A través de la psicología.
pero no solamente la psicología, nosotros obviamente somos, no somos expertos en psicología, somos expertos en la enseñanza de idiomas. Por esa razón, nosotros tendríamos que ser psicolingüistas. Y tenemos la parte de comprensión del lenguaje, que ya estaba desarrollando a través de, digamos, la evolución del mismo desarrollo del ser humano. Se puede generar, obviamente, a través de la adquisición o aprendizaje. Y la producción del lenguaje. Dentro de los elementos del lenguaje, la producción es la más complicada. Y a todos sucede eso desde pequeñito. Nos cuesta mucho pronunciar inclusive a través del propio idioma. No, digamos, a un idioma extranjero, que hay muchas barreras, muchas dificultades. Basado en esto, el tema, traemos, bueno, en particular se trae una línea de investigación desde el año pasado, se desarrolló un diagnóstico. Algunos de los compañeros del área de inglés acá se les, recuerdo que nos apoyaron en unas encuestas en línea que les administramos. Y igual al grupo de estudiantes se hizo un sondeo en particular, un muestreo, en el cual se hacían preguntas muy generales, pero obviamente cada una de esas preguntas dependía de una variable en particular. Una de las variables que, bueno, entre todas las variables que manejábamos estaba la parte de speaking o hablar, ¿verdad? Como se le puede decir en español, en la cual tanto los compañeros docentes como los estudiantes manifestaron en gran medida el nivel de dificultades para poder desarrollar el idioma. El estudiante tiene un dominio de desarrollo y ese desarrollo puede ser lento, puede ser medio, puede ser avanzado, pero hay un desarrollo y ese elemento nadie lo detiene. En la parte de comprensión igual, ustedes por ejemplo, o algunos de ustedes digamos, si les preguntan, ¿hablas inglés? No, pero entiendo un poquito. Eso es comprensión. Nos damos cuenta que al menos comprendemos un poco. Ahora bien, y lo hablas, obviamente se dijo de que no. La parte de producción es la que siempre genera esa complejidad, ese problema de comunicación en un estudiante. Ahora bien, ya les hablé de psicolingüística, ahora hablemos del ABC. Se nos hacen familiares, me imagino, esos cuatro pilares, ¿sí o no? Explicados y desarrollados por Devos, un experto del área de educación que apoyó a la UNESCO en el diseño de competencias a través de esos cuatro saberes. Bueno, aquí, de hecho, yo me hice hasta medio experto con las reuniones que tuve con los compañeros para el diseño de planes. Yo conocía de esto y ya me empapé bastante de ello. De cómo poder mezclar el enfoque psicolingüístico, que es el que nosotros traemos en investigación, que este año ya no es diagnóstico, pues ya lo hicimos. Ahora estamos trabajando en un diseño, en una guía para la enseñanza del idioma inglés, mezclando la psicología y el enfoque de aprendizaje basado en competencias. ¿Cómo funcionar los dos enfoques para poder a los estudiantes ayudar a desarrollar la competencia oral? Porque lo demás lo pueden ir complementando en su proceso, pero ¿cómo ayudar a nuestros chicos a que sean productivos? El estudiante viene a la universidad, obviamente, a estudiar una carrera profesional en el área de inglés, pero el propósito de ellos no es simplemente escuchar, simplemente leer. El propósito, y yo creo que todos los que comenzaron su principio a estudiar inglés, era ese. Yo, inclusive, yo nunca imaginé ser docente. En el tiempo, yo me considero un docente por accidente, pero me apasiona y amo esta profesión. Y esa es una de las conclusiones finales, voy a tomar unos 30 segundos. Dentro de todo el estudio que desarrollamos el año pasado, el diagnóstico que se les hizo tanto a docentes como estudiantes, ese reflejó obviamente que la producción oral es donde existe el mayor problema. Y a eso es lo que le estamos apostando.
El trabajo de este año se llama diseño de propuesta para la aplicación del enfoque psicolingüístico aplicado para la enseñanza de idioma inglés enfocado a los docentes de nuestra universidad. Vamos a estar eventualmente trabajando con nuestros compañeros del área de inglés en cómo poder mezclar el enfoque psicolingüístico aplicado con el enfoque de aprendizaje basado en competencias. Muchas gracias por su atención. Continuamos con otro investigador. Le damos la bienvenida a Luis Alonso Villalobos Colato. Conozcamos su semblanza. Posee un título que lo acredita como licenciado en Administración de Empresas. Además, posee una maestría en Dirección Estratégica de Empresas obtenida acá en la Universidad Gerardo Barrios. Actualmente se desempeña como docente investigador. Su campo de investigación está relacionada con las ciencias sociales, específicamente con el área de economía. Actualmente está desarrollando una investigación que tiene por nombre Identificación y análisis de las principales problemáticas de las MIPE de la ciudad de San Miguel. Luis Alonso ha participado como ponente en el Congreso Internacional de Investigador Científica e Innovación en la Universidad Evangélica 2018 y como presentador del póster científico en el 2019 en el mismo congreso. En el ámbito internacional ha participado en el seminario denominado Atracción de Inversión para Países Latinoamericanos y del Caribe 2018, desarrollado en la República Popular de China. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días. Gracias por estar acá. Sé que ha sido una larga jornada, pero vale la pena. Lo hemos enriquecido mucho el conocimiento y eso es lo que importa. Bien, este tema surge como consecuencia de una investigación que llevamos a cabo el año pasado con el licenciado Alberto Maravilla, que tenía como propósito conocer e investigar qué ha sido de la primera etapa del cambio de los consejos uniplurales a consejos plurales. En ese sentido, quiero hacer una pregunta. ¿Quién sabe cuántos municipios tiene San Miguel? A ver. No, menos. 20. 20. 20 municipios tiene San Miguel. Ya tenemos algo, ¿no? Comentarles que nos tomó la tarea de conocer alcaldía por alcaldía de estos 20 municipios. Obviamente, solamente es una parte del todo, ¿verdad? Ustedes saben, El Salvador tiene 262 municipios. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque quiero que nos enfoquemos en esto. Allá por el 2013, específicamente el 7 de marzo, se hace la reforma. ¿Pero por qué se hace esta reforma? Porque, en primer lugar, El Salvador era el único país de América Latina que no tenía consejos plurales, único país. Aparte de ello, también había otro componente, que todos aquellos observadores internacionales que obviamente venían al país para las elecciones daban como observación que se tenía que cambiar esa metodología del consejo uniplural a consejos plurales. Veamos esto para poner en contexto. De los 262 municipios que tiene el país, en la elección del 2012, 186 municipios, ¿sí?, se acreditaron aquellas alcaldías con una ponderación menor del 50%, es decir, aquel partido político que ganó con un margen menor del 50%. Ante el 100% que votaron, obtuvieron menos del 50%. ¿Cuánto? 186 municipios. ¿Qué indica? Que estaba muy dividida la población. Entonces no podía seguir esa dinámica. De ser aquel que ganaba la alcaldía tenía el control de todo. No podía seguir así. En ese sentido, se creó un decreto, el 326, que fue aprobado unánimemente porque iba en pro de esto.
de velar porque la ciudadanía tuviera más participación y mayor apertura. Ahora bien, algunos que estaban en contra de esta, de ese decreto, hacían énfasis en eso. De hecho, nosotros en algún grupo de académicos, en algún grupo de estudiantes, hemos estado así, en conflicto de interés. Y eso decían que iba a pasar con los consejos plurales. Un partido iba a decir que era 6, el otro iba a decir que era 9. Pero parte de esto es que iba a crear un consenso que iba obviamente a beneficiar a quién. No a los partidos políticos, sino que a quién. A la ciudadanía. Es correcto. Entonces, esto es lo que traía como centro, como foco, esa reforma. El objetivo general que nos pasamos en ese momento fue más que todo diagnosticar cuál era la inversión o dónde se destinaba la inversión de los municipios, especialmente de San Miguel. Como ya dije, eran 20 municipios. Sin embargo, nos topamos el camino con una serie de limitantes, que puedo comentar un par. Llegamos a unas alcaldías y nos decían que el consejo anterior que estaba destruyó todos los documentos, que no podían proporcionar la información que nosotros solicitamos, que eran las actas donde se hacían los acuerdos. Solamente 6 municipios de 20 nos proporcionaron la información. ¿Qué indica esto? Que no existía transparencia. Con los consejos plurales se busca mayor transparencia ¿en qué? En la asignación de recursos para el municipio. Bien, los objetivos específicos, comparar obviamente el nivel de ingresos y clasificar los objetivos. Creo que es algo muy importante. Es un poco largo esto. Como resultado de esta investigación, obtuvimos que se incrementó los proyectos de pavimentación, de asfalto, etc. Algo que nos interesa como comunidad académica. Se incrementó los programas de becas en estas instituciones. Pasó del 0.20 al 0.40, se ve muy bien, pero 0.40. Lo que indica que eso creó mayor consenso para generar o gestionar recursos para poder invertirlos entonces en los menos o los más desfavorecidos, en este caso, en las personas de escasos recursos. ¿Esto por qué nos interesa a nosotros? Obviamente porque más personas van a tener acceso ¿a dónde? A la universidad privada. ¿Correcto? Un tema muy importante que hay que recordar. Actualmente estamos en proceso de transición. Esto, los consejos plurales se implementó a partir del 2016. 2015 fue el último periodo. ¿Sí? 2016 empezó con un nuevo consejo plural. ¿Qué buscaba este consejo? Mayor participación ciudadana. Este es el centro de atención. Como conclusiones, bueno, se llegó a la conclusión de que el consejo plural, si bien ha tenido sus frutos, pero todavía va con pasos lentos. Todavía no se ha visto, un gran aumento en proyectos que beneficien de manera central a la población. Siempre se da el tema de acuerdos entre partidos para poder beneficiarse entre ellos. Eso es así, lamentablemente, casi en toda Latinoamérica. Y así va a seguir mientras no se cambie ese paradigma que tenemos de la política local. Como recomendaciones, pues tenemos que se generen mayores estudios en todos los departamentos del país para que genere un impacto mayor la inversión en los municipios. Recordemos que el tema de inversión social y económica impacta directamente en el bienestar de los ciudadanos. Bien, esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias. Continuamos con nuestro investigador Edgar Gustavo Rodríguez Parada. Conozcamos su semblanza. Es especialista en derecho privado y derecho de familia. Desde el 2002 investiga los temas de violencia, violencia intrafamiliar y recientemente violencia infantil, realizando hasta el momento más de 15 investigaciones relacionadas con estos tópicos, algunas de las cuales han sido publicadas en revistas científicas. Es docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UGB, donde ha impartido diferentes materias, y ha sido evaluador de tesis como la situación de las niñas y niños que viven junto a sus padres en el centro penal de Izalco.
Participó representando a la Universidad Gerardo Barrios en la reunión de la Organización de los Estados Americanos para Universidades del Hemisferio en 2019 y coordinó la consecuente réplica de dicho modelo en junio pasado en nuestra universidad. Actualmente se encuentra impulsando en la Facultad de Ciencias Jurídicas la creación del primer certamen de investigación jurídica UGB, así como fomentando la participación en certámenes de investigación jurídicas nacionales e internacionales. Posee un blog llamado Seguridad Ciudadana, que aborda diferentes temáticas, desde la seguridad personal hasta temas de interés para los estudiantes de Derecho, así como resúmenes de algunas de sus investigaciones. Es presidente de la Asociación de Graduados de la UGB y presidenta del Comité de Salud y Seguridad del Centro Regional de Usulután. A nivel personal pertenece a diferentes organizaciones, entre ellas Club Activo 2030 de Usulután. Es el presidente constitutivo fundador y fue parte de Hombres de Negocio del Evangelio Completo y miembro de diferentes juntas directivas. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días a todos, muchas gracias a los medios por estar presentes. Para cerrar este ciclo de conferencias traemos un tema más académico, más al interior de la universidad y no un tema tan día a día como es la violencia, los perfiles de violencia y la violencia en la niñez. Este tema, memes en el aula, se debe a las diferentes formas de aprendizaje que hoy están teniendo nuestros estudiantes, su falta de atención debido a las diferentes redes sociales y el acceso a la tecnología, al celular, a la tableta, a la computadora y al lector de libros. No es la primera vez que un alumno me presenta una diapositiva para ganarse una nota, pero sí fue la primera vez que un meme daba conocimiento científico y expresaba válidamente la opinión del estudiante al acercarse a ese conocimiento. Me pasó en mi introducción al estudio del derecho. Hay un tema, hay una unidad que se llama acercamiento al concepto de derecho. Tú le das al estudiante preciosos documentos para que lea, para que vaya formándose, pero resulta que de su primera lectura no entiende. Leen a Manuel Atienza y no entienden. Es una lectura muy complicada para ellos. ¿Por qué? Porque la terminología técnica de nuestra carrera tiene que ser adquirida a lo largo de esa materia para poder discutir en las siguientes áreas de derecho temas relacionados. Entonces, los memes son útiles en el aula. Esa es la aproximación de esto. Primero, ¿podrían ser útiles? Podrían ser útiles, sí. ¿Para qué son útiles? Para comunicar rápidamente ideas, conceptos, conocimiento. El problema es que recientemente están siendo más utilizados para hacer críticas sociales. El clásico, ordénesele a las pulseras para que pongan más cumplido, burlándose de los memes del inicio de del inicio de la presidencia de Nayib Bukele. El clásico se tenía que decir y se dijo para expresar una opinión contraria a la opinión o creencia popular. Los memes sí son ambiental. ¿Qué tipo de memes hay? Hay de autopromoción, de celebridad inadvertida, de mitos urbanos, de marketing, de edición de imagen,
de referencias a la cultura pop y ese meme contiene la mayoría de esos. Ese meme fue una comparación entre la publicación de una serie de televisión, Los Simpsons, en el año 2000, frente a lo que pasó durante la campaña de Trump. Si ustedes, y este es parte de un video, si ustedes ven el video, ven que ese rótulo que dice Page, Page, va cayendo exactamente como cae en el video, del cual se puede hacer una comparación que Los Simpsons son predictores del futuro, son oráculos. Puede servir este meme para introducirnos a las razones por las cuales Trump llegó a ser presidente con una llamada mayoría silenciosa, una mayoría blanca, rica, republicana, que generalmente no votaba por los anteriores candidatos, pero que en este caso hizo que este presidente, uno de los presidentes con un índice de odio muy elevado, fuera llevado a la presidencia. Les cuento, ya dijo que va por la reelección. Lo que cambiará para los docentes de doctrinas políticas, derecho internacional público y derecho internacional privado, la forma de abordar los convenios y las relaciones con esta nación, con México y con Guatemala. Ahora, el aspecto dentro de las ciencias jurídicas. ¿Qué tan legal es el uso de los memes? No es legal. ¿Por qué? Porque se usan imágenes y textos sin consentimiento de su autor, a veces sin conocimiento y a veces desnaturalizando sus textos o sus imágenes. Ya dimos un ejemplo. Ordénesele a X o Y, a los niños, que devuelvan las vueltas de sus mamás. Son memes que desnaturalizan totalmente la imagen y los textos, con un sentido evidentemente cómico. Pero, para complicar un poco más el asunto, hay un grupo de licencias que sí permiten su uso libre de imágenes. Cada imagen que es subida libre de derechos de autor puede ser utilizada en un meme, pero tal vez no exprese a cabalidad la idea o el argumento que queremos escribir. Entonces, ¿podemos o no podemos usarlos? Sí, sí podemos usar memes. Sí podemos usar memes en los cuales haya imágenes de personas públicas. Sí podemos utilizar memes donde haya imágenes de personas públicas en ambientes públicos, no en ambientes privados, de políticos, de artistas, deportistas, autoridades civiles, sí se puede utilizar memes, personajes de la farándula televisiva, por supuesto. Estábamos discutiendo hace unos días la diferencia a la hora de dar los reportes del tiempo en Estados Unidos, en México y en El Salvador, también el uso de un meme para comparar a la reportera del clima en Estados Unidos, una mujer que tiene 1,5 millones de likes, no la sigo. La de México que tiene un poquito menos, 1,200,000 likes, y nuestra experta con 2 maestrías de 69 años y que obviamente tiene como 1,000 seguidores. Y es un meme, y es un meme famoso que pasó por lo hace 2 años. Algunas reglas básicas para usar. La primera, que su uso debe de ser o totalmente permitido o totalmente prohibido o negado.
hubiese mirado, sí podría estar permitido siguiendo la siguiente regla que vamos a ver. Si es en foro de discusión, puede permitirse, pero en medios de comunicación formales, como canales de noticias o sitios oficiales de institución estatal, su uso debe de ser reglamentado o prohibido. ¿Por qué? No es lo mismo el Ministerio de Turismo, que puede utilizar imágenes que fomenten de manera positiva los ambientes o los medios ambientes naturales del país, puede llevar incluso lemas, eslogan, publicidad, advertising, a Ministerio de Gobernación, el MAR, dando alerta, eso sí, por su seriedad. La regla dice que también en ambientes de trabajo, no, por favor, en ambientes de trabajo como las redes sociales, no, memes no. ¿Por qué? Porque usted está utilizando tiempo de la empresa, recursos de la empresa, material, equipo y personal de la empresa para viralizar ese tema. La regla 2 dice que en los ambientes donde sí se puede hacer uso de un meme, solo debe de usarse para transmitir una idea, como una regla convencional, y esto no impide que el meme describa una historia completa en varias pequeñas imágenes. ¿Y cuánto debe de dar la exposición de un meme? 5 minutos. Si no, se desnaturaliza y pasa a ser de un meme a un banner, como el que tenemos abajo, a un rotafolio, a una publicidad. Y el meme, por su naturaleza, es rápido. Además, debe de tener cierta profundidad para ser considerado meme. El primero es un nivel básico, comprensible a cierta vista. Y esto lo cumple siendo gracioso, reflejando de forma hilarante una situación concreta. Debe de tener además un nivel medio, que nos haga reflexionar sobre lo ilógico o injusto de una realidad. Mafalda, Quino, que dibujaba Mafalda, era un experto en poner en una sola viñeta un reflejo de la realidad. Y por último, un nivel de profundidad para hacer pensar una solución de qué pasaría en una realidad diferente. Bueno, estas son las reglas para poder utilizar memes en el aula. Le agradezco a todos sus atenciones. Muchas gracias.